Pues si no me olvido. Listo. Che, boludo. Empiezo qué a meter bueno, a la gente. Qué bueno lo de la cantidad de gente del curso, boludo. Tremendo. ¿Lo de bioquímica? Sí, tremendo, muy bien. Es que, Adri, es una necesidad. Evidentemente muchos han tomado conciencia y él es especial para dar. Bueno, buenas noches, sí. Gente, se van sumando. Lo vamos a hacer bien familiar, Adri, como nos gusta a nosotros. Sí, tal cual. Juani Castillo, hola Juani. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andás, Juan? ¿Cómo va, Adrián? ¿Cómo va eso? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Recuerdo hace muchos años haber hecho curso de fuerza con Adrián como uno de los expositores también ahí. Año, creo que 2009 puede ser. ¿En el gimnasio? Exactamente, en el gimnasio. Mirá sí, vos, claro. Sábado a la mañana, metiéndole sábado ahí, a la mañana. Frío, bancándola con el mate. Muy bueno. Lindo, muy bueno. Lindo porque arrancamos, ¿de acuerdo, Juan? Arrancamos y terminamos casi el mismo número de gente, ¿te acordás? Sí. Sí, muy bien. No era... muy bueno eso. Qué buen recuerdo. Extraña, muy, muy lindo, la verdad que... Buenos temas y bueno, la verdad que para había la había muchos profes dando también. Sí, la verdad que recuerdo algunos, pero bueno. Se te cortó el audio, Juaní. Se cortó. Yo voy admitiendo, Adri, te cuento que ya estamos 136 personas. Bueno, recuerdo que Adrián dio todo. Pero mal que no tenés Instagram. Importante, así que bueno. ¿Cómo? ¿Qué? Ya sabes que ni me acuerdo lo que dije. No, dio una parte de fuerza bastante linda, me acuerdo que dieron el material y fue bastante bueno, así que bueno. Y mostramos ojalá, un encoder nosotros. Ojalá sí se vuelva a repetir, por lo menos a la distancia da buenas oportunidades. Sí, ahora es más fácil. Antes era más, ahora es más fácil. De verdad. Antes había que juntarnos, ver si podíamos, los horarios, ahora es mucho más simple. Sí, es verdad, es una gran verdad. Se pierde por ahí la esencia de la presencia, pero bueno, se va acostumbrando uno a esto. Buenas noches, Juan, Adrián, querido. Hola, Martín. Hola, Martín. ¿Cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Vos? Martín tiene más presencia que el propio Zoom. Está en todos lados. Me vas a cambiar el auto gracias a mí, me parece. ¿Cómo te queda, Martín? Es un crack. Juan y mi querido Castillo, ¿cómo andan? Hola a todos. ¿Quién anda por ahí? No lo veo porque estoy con el celu. Martín Esquerra. Oh, Martincito, ¿qué haces, querido? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Martín, bien, entonces, bien. Hola Martín. Ahí está Martín. Recién acabo de hablar con Martín. Recién. Corté. Mucha gente. Sí, muerto. O sea, el tipo se va porque no lo tenían jugado. ¿Cómo andan? Bueno, pero hola Martín, ¿cómo estás? El tipo quiere un proyecto joven. Está todo más que bien, haciéndolo. Porque el tipo se puede mover. Después tengo miedo. Ahí está Alejandro Ristino. ¿Lo conocés, Alejandro? El tipo se está moviendo para todo. No, me suena mucho. Alejandro es profe de Pisi. Ah, sí. Dale, estuvo, está acá. El tema es que no le van a dar plata a ellos. Voy a hacer una... No, para. Pachuca, Autero. Perdón, lo silencié a todos, Adri, porque no estábamos... Hice una maldad, perdónenme, pero es por el bien de todos. Qué mal que me siento cuando hago eso, pero bueno. Estamos... Bueno, yo creo que ya entró el grosso de gente, Adri. O sea, lo que va a suceder seguramente es van a ir apareciendo de a uno, de a dos, pero ya entró el grosso de gente, me parece, somos 160 personas. ¿Me escuchás vos? ¿Todos me escuchan bien? Sí. Perfecto. Por mi lado. Bueno, voy a hacer una cosa. Voy a quitar la posibilidad de que
hacer lo mismo. Bien, Adri, antes de dar inicio formal, si te parece, quiero que te fijes a ver si puedes compartir pantalla. Dale. No, todavía no. Todavía no. Bueno, probá ahora, deberías poder. Sí, perfecto. Bueno, antes de que vos compartas la pantalla, porque si no... Bueno, a ver, prueba, está, genial. Bueno, a ver, avísame ahí si... Ahí lo pongo a modo presentación, si se ve. Modo presentación, ahí está, listo. ¿Sí? Bueno, ahora, si querés cerrar, total, ya sabemos que funca. Así nos vemos a las caras y puedo hacer la... Sigo admitiendo. Estamos por llegar a 170 personas. Bueno, voy a minimizar esto para no distraerme y ahora sigo admitiendo. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que estoy muy contento hoy, estoy muy feliz, porque me toca reencontrarme con un profesional que yo admiro muchísimo, con el que tengo, siempre sentí que tengo muchísimas cosas en común. Quizá la principal es la pasión por lo que hemos elegido. Quiero decir que me pone muy feliz que Adrián esté en el lugar que está. Me gustaba también verlo en Argentino de Quilmes, pero si está con la selección de Perú, mucho mejor. Y bueno, Adrián, te quiero agradecer muchísimo por tu tiempo, por esta incondicionalidad en el querer brindarte una vez más, en jerarquizar la profesión. Y bueno, nada, para mí es un día muy especial porque, bueno, porque compartimos un montón de cosas juntos en muy poco tiempo. Después, bueno, el fútbol nos fue llevando para un lado y para el otro, desencontrándonos, y después, como quien no quiere la cosa, nos volvemos a encontrar. Estuvimos viviendo a cuadras y no nos pudimos ver, y bueno, y acá estamos, a 4.000 kilómetros, pero unidos por una pantalla y compartiendo lo mismo. La pasión por el entrenamiento, por la ciencia, por el fútbol. Te quiero mucho, Adrián, te admiro, sos un ejemplo para todos los profes. Y bueno, tendremos hoy todos la oportunidad de poder disfrutarte, de disfrutar lo que están haciendo. Sé que reconoces el trabajo en equipo, tenés esa virtud y la humildad. Así que valoremos, profe, porque es muy difícil investigar, es muy difícil juntar datos, ir contra todos y contra todo, en virtud de querer hacer eso, de hacer algo, de no consumir simplemente lo que se vende, sino tratar de generar. Así que, bueno, Adri, te agradezco y todo tuyo el espacio, amigo. Que lo disfrutes. Bueno, dame un ratito que me vas a hacer llorar. La verdad, no esperaba eso. Bueno, mil gracias. La verdad, me dejaste helado, Juan. No sé mucho qué decir. Te agradezco de corazón. Ah, tranquilo, amigo. Bueno, para arrancar, para ya antes de compartir, dos cosas centrales. Una es que considero que lo más importante de lo que uno hace es intentar compartirlo para que se pueda hacer mejor. Si no, carece de sentido hacer algo. Eso es lo primero. Y lo segundo es que ahora voy a mostrar, les quiero pedir, yo ya presenté esto, pero tiene otro espíritu hoy, la primera parte va a estar llevada hacia un lugar del proceso del dato, y la última ya pensar en la intervención. Si ustedes me preguntan, ¿sabes exactamente la intervención? Les voy a decir que no, y les voy a decir qué estoy pensando, qué estamos haciendo y qué estamos intentando encontrar, y por ahí nos juntamos la próxima y les diré otra cosa, porque la verdad que así vivo, intentando hacer algo mejor y equivocándome permanentemente, pero así lo hago y así lo siento. Bueno, nada, le agradezco a Juan lo que dijo nuevamente, me dejó helado, tengo muy poca chance de hablar, me quedé, bueno, necesito un par de segunditos, pero bueno, arranquemos. Tranquilo, amigo, tranquilo. Dale, compartimos pantalla, es vamos. Increíble, ya estamos casi en 200 personas. Buenísimo. Bueno, a ver si podemos hacer algo de debate y de entretenernos un poquito. Bueno, vos me dirás si se ve bien. Sí, estamos perfecto. Poné en modo presente. Ahí está. Escuchame, Adri, sí. para solamente, si en algún momento llega a suceder de que escuchamos muchos ruidos,
vas a notar que por ahí yo pongo el modo silenciar a todos, te vas a silenciar vos también, no te asustes, ahí inmediatamente te devuelvo el sonido, ¿está bien? Perfecto. Y en el caso de que surja alguna posibilidad de preguntar, ¿cómo lo querés manejar, Juan? ¿Te lo escriben? ¿Levantan la mano? ¿Cómo lo querés manejar? Que sea mejor. Somos un montón, Adri, ya estamos casi en 200 personas y seguramente se vayan sumando. Vamos a hacer así, vos avanzá y cuando vos tengas ganas de preguntar, lo que hacemos si querés es, dejás de compartir pantalla, los vamos a poder ver, y ahí que alguno, si quiere formular algo, simplemente abre su micrófono y metemos una pregunta antes de dar continuidad para no sea tan largo, ¿te parece? Bueno, entonces hacemos de los tres temas centrales, paramos la primera vez, paramos la segunda, la tercera ya le damos con todo lo que haga falta. Fabuloso, fabuloso. Dale. Bueno, excelente, entonces largamos. Bueno, primero, un poco lo dijo Juan, hay que ser justo, y es lo que siento también, yo tengo la enorme posibilidad de trabajar en la selección, y la gente que figura ahí al pie en la presentación, si me ven mirando por el costado es porque tengo el monitor del otro lado. A Néstor Bonillo y a Juan López, Néstor es el que me trae a la selección, y Juan es el que me acepta para trabajar junto con él en menores. La verdad que, nada, tengo dos amigos y un agradecimiento infinito por el lugar que me dieron, por el cariño que tienen conmigo y por lo que pudimos hacer. Así que, de acá en adelante, todo lo que viene es en plural, ¿sí? Más allá que se me pueda escapar en algún momento. Bueno, tres puntos centrales. El valor del proceso y la producción de la información. El segundo, el trabajo de investigación. Sobre el trabajo de investigación lo voy a resumir. Si lo quieren, ya está el PDF, ahí hablamos con Juan, se solicita, lo pasan, lo compartimos, ahí está todo detallado. Quiero ir al resumen, no a la profundidad de todo el proceso, para que no se haga tan largo. Y el último, el análisis sobre la intervención. Si el volumen o la densidad, y todo lo que vamos a hablar tiene que ver con rendimiento específico, campo, lo que pasa dentro del campo. Bien. Antes de arrancar, esto yo lo siento así, es una sensación que tengo, lo voy hablando con gente que comparto muchas cosas, que respeto, que admiro. Siento que la situación actual tiene que ver con esto, es un paradigma de consumo permanente. Es el profesional como operador de la ciencia basada en la evidencia, que está bien. Pero yo pretendo, desde mi mirada, el profesional como productor de su propia evidencia, basada en la ciencia. Entonces, el primer paradigma es si solo vamos a consumir o si también vamos a producir. Y la verdad, yo considero que tenemos que producir. Todos tenemos que producir, porque no hay mejor situación que nuestra realidad. Esa es la más específica. Todo lo demás es inespecífico. Entonces, lo más importante, desde mi mirada, es producir. Toda esta gente que estoy poniendo acá, ahí está Bord. El primer trabajo de Bord que habla sobre la escala tenía 15 citas bibliográficas. De las 15, 8 era el mismo. O sea, solo citó a 7 autores más. Y sin embargo, hoy el mundo habla de Bord. Bord, las otras escalas de Omni-Res y lo demás. Pero toda esta gente que está acá no esperó, produjo. Entonces, lo que quiero transmitir es eso. Y para producir, lo principal es tener ganas de hacerlo. Y sentir que se puede. A partir de ahí viene la posibilidad de construir. En esto hay que separar dos cosas, que les cuento rápido. No quiero que se queden con la idea de que mucho de lo que van a ver tiene que ver con la estructura. Toda la estructura que se pudo lograr en la federación vino después del proceso. ¿Por qué separamos esto? Porque el proceso es todo lo que se intenta hacer, todas las acciones para que un hecho suceda. Y la estructura tiene que ver con una parte mucho más organizativa, perdón, mucho más edilicia, o mucho más de entender que puede haber áreas que conforman. Si vos tenés áreas en una zona, en un trabajo, en el que sea, en el nuestro, yo tengo la suerte de trabajar con muchas áreas, que no existían cuando llegamos, pero no hay proceso, no hay forma de producir información. Lo único que queda es la acción
dando vueltas de un montón de gente que intenta que pase algo que jamás acordamos que iba a pasar. ¿Qué fue lo primero que tuvimos que hacer? Protocolos. Escribimos 50 en total, que parece simple. Los protocolos incluyen desde la entrada en calor, desde cómo veo el dato, desde cuál me quedo, desde la altura de la fotocélula, desde la posición del encoder cuando volamos alto, desde GPS, traqueo, todo. Porque queríamos producir investigación, queríamos producir algo a futuro, no queríamos quedarnos en algo que nos llegara, queríamos saber realmente lo que pasaba. A partir de esa situación, y yendo un poco a lo que hablábamos antes, ¿cuántos estudios hablan de fútbol de una tercera liga, con 22 casos, con 11 casos, 10 casos? Y no es nuestra realidad, no hay mejor realidad que la nuestra. Ahora, para eso hay que dedicarle tiempo y pasión, que la verdad que conozco pocos profes que no tengan pasión. Esto que ya es muy común, hoy se habla muchísimo de esto, de esta pirámide, hay distintos esquemas, pero aunque parezca una cosa simbólica o escuchada, muchas veces, yo lo que siento particularmente es que no, la dimensión de lo que significa se va mezclando y no va teniendo un orden de lo que yo por lo menos considero que debería ser. Uno empieza a producir porque el objetivo final es aprender. Uno empieza a recolectar datos porque el objetivo que tiene es tomar mejores decisiones. No toma datos solo para describir, toma datos para decidir. Esto fue lo que le propusimos a la Federación 2 años después de todo lo que juntamos, no al principio, ya habíamos juntado un montón de cosas. Entonces, ¿qué queríamos que pase? Queríamos que deje de verse esto permanentemente. En nuestra área, el tema que nos toca acá, lo hacemos para los demás también, 10 kilómetros, 11 kilómetros, 12 kilómetros, y que alguien mire y diga, ¿cuánto? Como si fuese mucho. Y no sabemos cuánto es, no tenemos idea lo que es. Es solamente un número que no tiene peso, hasta que uno le puede dedicar y saber que lo puede transformar en información, que es referenciarlo. Esto que parece algo simple, si no tengo un protocolo previo, lo que levanto, no hay chance de que lo pueda replicar. Lo que recolecto queda y pierdo chance de poder seguir construyendo. A partir de ahí, hoy tenemos la posibilidad de relacionarlo por puesto, por liga, según tipo de dispositivos. La investigación la hicimos con las cámaras, ya tenemos 10 Hz, 50 Hz, según el criterio de guardado, etc. Todo eso afecta, le voy a mostrar un par de ejemplos, afecta a la producción del dato en información. Mal proceso de dato a información, chance de decidir mal. Entonces, yo hago una reflexión. Carga aguda, carga crónica. Más allá de las posturas, Pelisseri, Gavet, todo eso. Lo primero que tendríamos que saber para poder replicar el número, no el criterio, el número que propone 08.1.3 es saber cómo guardó, cómo promedió las sesiones, qué hacía cuando tenía 6 jugadores que no pertenecían a la media porque entrenaban diferenciado, qué hacía el día más uno, si promediaba o no, si no iban al campo, si lo sumaba, si eran unidades arbitrarias, que es lo primero que habla él, cómo lo construyó, qué fue haciendo, si sumaba todo el tiempo o no. Entonces, todo eso a mí me fue a cuestionar todo. La verdad, a cuestionar todo. Y entender que tengo que aprender de procesos para yo construir. Y que tengo que aprender de criterios, como que propone, para ver si yo puedo aprender a hacerlos en mi realidad, en nuestra realidad. A partir de este paso, hoy tenemos la posibilidad de decidir los perfiles del puesto según necesidades de situación, las variables de mayor impacto en el resultado. Hoy, las convocatorias nuestras tienen que ver con lo que fuimos creando para que la información tenga peso. Las convocatorias, las intervenciones, todo eso va construyendo. Y queremos seguir, y claramente nos falta mucho por hacer. Pero la primera parte, de la verdad, que fue muy larga. Y les digo, lo saqué de acá para hacerlo corto, empezamos con Excel, recién ahora estamos mirando a Power BI, recién ahora estamos pasando un reservorio de datos, recién ahora. Y todo, la verdad, que lo hicimos. Excel, mail, hace 2 años pasamos a un Drive para estar más ordenado, pero lo primero que hicimos es escribir protocolos y aprender de qué manera podíamos hacer que las cosas sean lo más sólidas y se repita para seguir aprendiendo.
¿Qué pasa hoy entonces con la tecnología? Es muy útil lo que ha pasado, es espectacular que se haya incorporado, pero la tecnología nos lleva a otro lugar hoy. Hoy la gran cantidad de datos que tenemos nos pone con la necesidad de ver una cuestión mucho más macro que antes, muchísimo más, porque tenemos mucho más por ver. Y el tema central es entender que el medio no puede ser el objetivo. No es para hoy, pero lo comento, estamos analizando varios GPS y detalles, y la pregunta que nos hacemos es si estamos entrenando por lo que pasa o estamos entrenando por lo que vemos en el dato. Y nosotros estamos viendo que hay cosas que el GPS no representa lo que pasa en el movimiento y hay que hacer ajustes en las variables, umbrales, condiciones para que represente el movimiento. Los GPS, los dispositivos, tienen que representar el movimiento y después, a partir de ahí, la utilización. Si no, estamos invirtiendo la lógica. Nosotros somos entrenadores, principalmente. Bueno, ¿qué hicimos con todas las variables? Creamos 39 variables de contexto, las que tienen que ver con hora, fecha, temperatura, local, visitante, alturas, tipo de superficie, datos del último partido, todas las variables que podíamos guardar que nos podían permitir en futuro investigar. Después, por cada jugador se guarda jugador primer tiempo, segundo tiempo, jugador total, del equipo primer tiempo, segundo tiempo y total, y la superación. El primer tiempo, segundo tiempo, total. Esto fue con lo que empezamos. Variables que elegimos, ¿sí? Después, si quieren, aguanto, las profundizamos. Ahora le digo cuáles elegimos. Principalmente nos quedamos más de 16 kilómetros por hora para alta, más de 2 metros por segundo cuadrado, menos de 2 metros por segundo cuadrado, aceleración negativa, potencia metabólica 20 watts. Para máxima intensidad hicimos lo mismo. Más de 24, más de 4, menos de 4, más de 55, menos de 55. Más de 55 watts. Y distancia total. También tenemos el average de potencia metabólica, con pelota y sin pelota. ¿Qué hicimos cuando arrancamos? Teníamos mucho más datos, empezamos a barrer todo lo que podíamos para quedarnos con lo menos posible. Por ejemplo, el average de potencia metabólica tiene una correlación con distancia relativa de 0.99. No con pelota y sin pelota, sino de la carga total. Se fue. No repetimos datos. Intentamos ver lo máximo con lo mínimo, permanentemente. ¿Por qué nos quedamos con esto? Esto lo hicimos con Hugo Tinti, con Matías Palarino, con Leandro Vilariño, profes amigos, que tuvimos la suerte de trabajar juntando datos ya con tracking óptico, con cámaras, en Vélez y en Quilmes. Y lo que pudimos ver con las intensidades, con los umbrales, es que estas dos variables que estoy marcando, ¿ven el cursor? Háganme una seña, por favor. ¿Se ve bien el cursor o no lo ven? Sí, Adri, se ve perfecto, sí. Dale, genial. Entonces, ¿qué encontramos? Corte, las dos variables más altas de correlación con respecto al total, lo encontrábamos entre 10 y 14, 14 y 16. ¿Qué determinamos con esto? Que estas variables estaban altas, esto impactaba en el total. Más valor, más total. Entonces, ¿qué hicimos? No necesitamos ver este rango, no necesitamos ver este rango, nos quedamos con total. Más de 16 tiene 0.82, un coeficiente de determinación no es tan alto en este caso, lo dejamos. Y más de 24 muy lejos. Así construimos las primeras tres variables y después repetamos la lógica para la aceleración y la potencia metabólica. Solo un detalle con la aceleración. De lo que vemos de la aceleración a lo que pasa con la aceleración, hay una distancia enorme, muy grande, muy muy grande, porque todos los dispositivos tienen dos estructuras previas. Una es el algoritmo de detección y la segunda es el filtrado. En el filtrado, si el algoritmo es bueno, pasa un montón de cosas. Yo les aseguro que veo aceleraciones en GPS, calculándolo yo directamente adentro del CSV, de 20 metros por segundo cuadrado. Que la verdad da igual si es 20, 12, 14, 8 o 9. Lo que importa es que represente el movimiento. Y que eso se grafique exactamente igual a lo que pasa. Eso es lo importante. Que no deforme el movimiento. Porque para eso lo usamos nosotros.
De ahí, bueno, ¿qué es lo que hicimos entonces? Determinamos las intensidades, que lo expliqué recién, volúmenes. Acá seguimos todavía cómo empezamos a intentar tener datos nosotros, ¿no? Los volúmenes se pueden ver de dos maneras diferentes. Datos según velocidad de muestreo y el otro con condicionamiento. Velocidad de muestreo, 10 Hz, 50 Hz, corta 10 Hz cada 100 milésimas, 50 cada 20, detecta, veo el valor. Cuando tengo condicionamiento de tiempo, perdón, de esto yo puedo ver metros, tiempo o número de acciones. Ahora vamos a ver un ejemplo. En los datos, cuando tienen condicionamiento, depende de cuál sea el criterio de condicionamiento, si es de tiempo, si es de distancia, si tiene un umbral promedio, si tiene una tolerancia de descenso, todo eso te modifica lo que vos vayas a obtener. Entonces, lo primero que hay que saber es qué estoy viendo y qué me están mostrando para saber que ese dato después yo lo pueda transformar en información. ¿Qué puedo ver de eso? Metros, tiempo, número de acciones. Ejemplo, 24 kilómetros por hora, más de 24, que dure o sea igual a un segundo. Esto yo lo puedo ver, como decía recién, metros, número de tiempo, acciones. Pero va a ser diferente si yo le pido todos los metros acumulados cada 100 milésimas de segundo que si le pido durante, que tiene que haber durado un segundo. Todo eso como tercer punto, pasado todas unidades relativas de tiempo. Así empezamos. A ver, ayer lo traté de pegar. Díganme si se ve bien los números, si se logra ver. ¿Sí? Se ven bien, Adrián. Genial. Sí. Vamos, entonces, acá arriba, esto es 5 metros partida detenida. ¿Sí? 5 metros de partida detenida. Acá estoy viendo metros por segundo. Continúa de acá hasta el final, es una sola... es todo el esfuerzo que hizo en los 5 metros, ¿no? Está puesto uno abajo del otro. ¿Cuál es la intención? Mostrar qué es lo que pasa en un esfuerzo muy simple, cuando yo pongo condicionamientos de tiempo o no, qué es lo que puede pasar con lo que obtengo. Entonces el criterio era arbitrario, 4.83, más de 17.4 kilómetros por hora, esto está hecho con 50 Hz, sin fusión de sensores, 50 Hz limpios. Entonces, por ejemplo, sin condicionamiento de tiempo. Sin condicionamiento de tiempo es cada vez que lo superé, cada vez que estoy por arriba, subo los metros acumulados. Entonces, pico de velocidad, 5.56. Acá lo cerré para que entre, es este mismo valor. Distancia total, 1.54 metros. Tiempo, 300 milisegundos. Acciones, 15. Cada uno es una acción. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo hago lo mismo, pero le pido que dure 150 milésimas de segundo? Esto es 20 milésimas. Cada cuadrado es 20 milésimas. Entonces, cuando llego hasta acá, no puedo usarlo, no lo toma, empiezo a sumar, solo sumé 40, no lo toma, recién empezaría de acá. Hasta acá. Ya tiene otro valor. Entonces ahora, ¿qué tengo? Si le pido 150 como mínimo, el pico sigue siendo el mismo, la distancia ahora es 1.16 metros, el tiempo es 0.22 segundos, las acciones 1. Otra cosa. No estoy diciendo ni qué es mejor ni qué es peor, estoy diciendo que si esto no lo analizamos previamente, después no podemos saber qué tenemos que entrenar y qué tenemos que representar. ¿Y qué tenemos que analizar de una manera lo más correcta posible? Esto representa el 75% de lo que hubiese sido si no tenías condiciones. El tiempo el 73%. Y las acciones el 7%. Porque estas son todas las acciones de cada 20 milisegundos y esta es una sola. Ahora, ¿qué hubiese pasado si le pido 300 milisegundos? Cero. No hay nada. No encuentro nada. Entonces... si yo tengo un dispositivo de 50, un dispositivo de 10, las condiciones cambian. No trataba de meterme acá, pero sí darle el valor al proceso. ¿Desde qué lugar yo tengo un dato? Si no lo profundizo, es difícil analizarlo después. Es muy difícil después saber qué me está mostrando y qué tengo que hacer después en el campo. Bien. Siguiente ejemplo. Yéndome a otro lado, ya tengo el dato, distancia relativa. Normalmente lo he hecho.
en todo este proceso hemos ido aprendiendo. Este valor que están viendo acá está pintado en amarillo. Todo esto que está acá, la federación hoy se mueve así. Malo, regular, bueno, muy bueno, excelente y por colores. A los entrenadores no le hablamos de números, a los jugadores no le hablamos de números, le hablamos de colores y porcentajes. Una vez que esto está comprendido, vamos al número y queremos que interprete, pero el color es el que le manda. Así para todas las bases de datos que tenemos. Entonces, ¿qué queríamos mostrarle acá? Este que estoy acá es un promedio simple, de distancia relativa. Acá están los puestos, los minutos jugados. Si yo hago esto, que lo he visto, me lo han pasado, también me han pasado datos donde han sumado las distancias relativas entre un tiempo y el otro, y han promediado partidos completos. Si yo promedio un partido completo, en este caso, tengo 108.88 metros por minuto para el equipo. Yo promedio así, promedio simple. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque todos tienen peso diferente porque jugaron diferentes minutos. Está mal. El problema no es solo que esté mal, el problema es que tomaría una mala decisión. Si yo hago esto, creo que el partido estuvo en la categoría de bueno y me quedaría tranquilo. Pero digo, bueno, mejor hagamos los que son solo más de 70 minutos, da este valor. Hagamos solo los que son más de 90, da este valor. Esto se calcula realmente haciendo suma de absolutos o promedio, suma de tiempo o promedio y después divido. Si se hace de otra manera, genera el error del cálculo. Y lo mismo pasa para los doble turnos, lo mismo pasa para el análisis de la carga en la semana, es todo igual. Los valores relativos se tienen que calcular desde los absolutos. Esto cambió porque cuando empezamos a hacer esto, empezamos a ver que el segundo tiempo no tenía caída. Porque en realidad hay 6 cambios, y los 6 cambios sobre el total levantan los valores. Entonces fue tan importante que en realidad nosotros vemos que el segundo tiempo, algunos jugadores tienen caídas, y otros no. Porque hay que responder. Y después viene la distribución de los esfuerzos, que ya es otra cuestión. Lo mismo para todas las variables. Más de 16, más de 24 kilómetros por hora. Pero una mala decisión, un mal proceso del dato, nos daría después una mala información. Una mala información, una mala decisión. Entonces, nosotros manejamos todo el tiempo datos, evaluamos. Hoy hay mucho dando vuelta. Y considero que es muy importante saber qué se produce y cómo se utiliza. Y qué decisiones tomo desde ahí. Pero el problema es cuando quiero tomar decisiones y ese dato para hacer información no está bien procesado. Ahí seguramente tendré errores. Bien, primera parte. Juan, hacemos alguna pregunta si quieren, a ver si entendió hasta acá y ya empiezo con la investigación. Dale, como vos quieras, Adri, lo manejás a tu gusto. Así que si querés verlo, dejás de compartir pantalla. Y a ver, le pregunto, si alguno tiene una pregunta, si quedó claro, estaría bueno, y si no, continuamos, lo que digan. Levanten la manito. Lo que pasa es que necesitamos, ahí hasta Gustavo, el topo represas. Hacé una cosa, Adri, dejá de compartir pantalla, así lo podemos, a ver. Dale, voy. Espera que... Topo, vos podés, en teoría deberías poder abrir tu micrófono. A ver, probá. Bueno, creo que no estaría. Ahí está. Ahí estás, Topo. Hola, Juancito. ¿Qué haces? Hola Adri. ¿Cómo te va? Gusto. Hola, Gustavo, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Primero lo felicito a ambos, ¿sí? A Juan por la iniciativa, a Adrián por la información, y coincido en que prestigian a la profesión, ¿sí? Quería hacerte una pregunta, Adri. Vos sabés que yo tengo una debilidad importante en centrarme en los números. ¿Sí? Y ahí lo que pasa es que me levanté, fui al baño, abrí la puerta, entonces no sé si me perdí información, dale, si dale, me dale, dale.
no sé si me perdí información o no la entendí. Hay una... Pasaste una diapositiva, ¿sí? Que hablabas de la prueba de 5 metros. Sí. En donde vos calculabas la aceleración. No, no, eso es velocidad, ¿eh? Ni hablé de aceleración para no hacer lío porque es imposible ahí manejarla bien. Entonces, hablé solo de metros por segundo. Ah, claro, porque arriba decía 5 metros de aceleración y el dato... Claro, en metros por segundo. Claro, el dato no coincidía con la aceleración, por eso te lo pregunto. Claro, puse aceleración asumiendo que estaba midiendo la aceleración en partida detenida. Ajá. Pero la variable que estamos analizando es velocidad. Ajá. La tarea que valoraron, digamos, es una aceleración de 5 metros desde partida detenida. Exactamente, exacto, exacto. Bien, bien. Pero la variable que estoy mostrando en este caso es velocidad. Bien. Si llegamos a poner aceleración ahí sin ningún filtrado, bueno, ahí está nuestro amigo Dinesa, Andy. Es Andy, no lo vi. Me parece que está por ahí. Andy siempre. Andy está, no, pero en las tinieblas. Siempre en las tinieblas. Entró, pero está jugando a la Play. Está con el RIM. Está loco, Andy está loco. Che, no, bueno, era esa inquietud y seguramente tenga varias. Segunda, bueno, ojalá. Así que, sigamos. Gracias, dale, no, era eso, porque me resultaba inconsistente esos valores tan altos en un metro y algo. Entre claro, uno, claro. Contraste datos de 1,34 y 5 metros por segundo, ni en bicicleta lo haces. Claro, el dato era magnitud de velocidad, vos te pensaste que era aceleración. No, por eso. Como era 5 metros de aceleración y el dato ese era inconsistente contra una aceleración tan alta, digo, acá está fallando algo, y era un que, como me levanté al baño, volví, abrí la puerta, volví, me hice un café, digo, me perdí de algo. Nada, bien. Era eso, Juancito. Atento eso. Como un búho el topo. Dale, buenísimo. Bueno. Escuchá, vamos a ser condescendientes con lo que dijimos. ¿Una pregunta por pausa o querés meter una más? No, vamos, como quieran, vamos. ¿Avanzamos? Dale. Bien. Esperá que vuelva a compartir. Que sí, tranquilo. Compartir. Ahí estamos. Ahí está. Sí, perfecto, Adri, perfecto. Esperá, dame un segundo que quiero ver. ¿O vos escuchás ruido ahí o estás bien? No, yo escucho bien. Listo, avance nomás. Dale. Bueno, este ya es la parte central del trabajo de investigación. Paso rápido, por ahí muchos conocen. Este es el protocolo del traqueo. Yo trabajé durante 2 años y medio traqueando con otra empresa, era manual, ¿sí? Era de media y manual, o sea, yo tenía que operar y automáticamente teníamos el dato. Este es un sistema post-match, básicamente es 2 cámaras, mitad del campo derecha, mitad del campo izquierda, se digitaliza como una sola, se envía, espacio y tiempo, a partir de ahí empieza el proceso. ¿Sí? Para nosotros es muy simple, se filma y se manda, hay que tener un protocolo. Hemos descartado partidos porque hemos tenido problemas con la medida del campo, hemos tenido problemas con la altura. Tiene que tener 7 metros para atrás y 7 metros de alto como mínimo para que tenga poco margen de error. Con este sistema tomamos, ¿sí?, con traqueo óptico. ¿Por qué queríamos hacer esto? ¿En qué lugar nos paramos para intentar que las cosas cambien, por lo menos nuestra mirada? Durante muchos años se fueron creando afirmaciones que en el tiempo se transformaron en verdades, pero que nunca fueron comprobadas. Esto carece de sustento estadístico y científico, pero sin embargo se fue aceptando en el fútbol peruano cómo eran, cómo rendían y qué pasaba. Esto generó un perjuicio muy grande y va generando en el tiempo una creencia de cosas que en realidad cuando las medís no pasan. Que una liga es mejor que otra, que se los comento nada más, no lo puse acá, que la liga peruana no se corre, no es cierto, tenemos un montón de partidos y la liga peruana está al nivel de lo que compite la selección mayor, no es verdad, no es verdad que la selección mayor tiene valores de rendimiento más altos que las 20 y los juveniles, no es verdad, hay un montón de cosas que fuimos viendo, que bueno, también sería mucho más largo profundizar, pero
lo que más queríamos era esto, era saber que teníamos que tomar decisiones y que el jugador sepa realmente si estaba en condiciones o no, no que le digan si podía. No esta cuestión de transformar una observación en un conocimiento, y eso es lo que queremos romper. Nosotros queremos saber que hay un dato, que hay información y que vamos a aprender. Y vamos a decidir y no vamos a equivocar en el camino, seguro, y vamos a volver a empezar las veces que sean necesarias mientras en el camino vayamos aprendiendo. La base de datos actual cuenta con 280 partidos, se incluye selección mayor, sub-20, sub-17, sub-15 y Liga Nacional. Esto lo venimos recolectando hace 5 años. Sobre esto nos quedamos sobre 171 partidos, de los cuales 63 son de la selección mayor y 108 son de la Liga Peruana. Todos los partidos analizados se jugaron en el llano. Todos los equipos en total que tenemos son 342. Cada partido tiene dos equipos. El promedio de edad con el que trabajamos es 26.7 años y una división estándar de 2.3. El procedimiento es parte de lo que expliqué. Hay un tracking automático de 25 Hz cuando enviamos el dato a la empresa y tiene un tracking manual de 2 Hz. O sea, cada vez que en la cámara, para los que no lo han hecho, uno está en el monitor, esto hace colorimetría, detecta por color y se desplaza. Cuando se desplaza, en algún momento puede mezclarse un jugador con el otro porque comparten el color. Una vez que la cámara está en este lugar, cuando pasan por delante puede llegar a cambiar. Al cambiar el operador hace una corrección, sobre todo salida del córner, donde se junta mucha gente. Entonces, la corrección de 2 Hz no es para todo el partido, es solamente para cuando pierde. Entonces, el dato promedio de Hz no lo sabemos exacto porque depende de la necesidad de corrección, pero esa es la explicación. A veces necesita más corrección un jugador, otras menos. ¿Qué variables investigamos? Las que ya les contamos, pero lo hicimos de 3-4 maneras diferentes. Una, valores absolutos de todas las que les mostramos. 2, relativas al tiempo. 3, porcentaje de descenso entre primer tiempo y segundo tiempo. ¿Cuánto cayó? Desde el valor relativo, no desde el valor absoluto. Y 4, superación al rival. Todo esto, por cada variable, fue lo que se ingresó al proceso estadístico. Ahí está la descripción de todas las variables. Las dos centrales, que ahora vamos a ver por qué, son las que están descritas con el código que significa cada uno. ¿Sí? Igual después se los voy contando mientras vayamos analizando. Entonces queríamos buscar dos cuestiones centrales. El resultado del modelo estadístico descriptivo nos dará dos resultados centrales. Las variables de rendimiento físico específico con mayor influencia en el resultado final y los puntos de corte de las variables influyentes. Abajo ya está el proceso, es un árbol decisional el que usamos. Se tiene que poner en 3 categorías, gana, pierde o empata. A partir de ahí procesa todos los datos y encuentra el mejor corte para a partir de este saber cómo se distribuye ganar, perder o empatar. Así se ve el árbol decisional. Nosotros hicimos un proceso que se llama tasa de validación correcta. Este proceso nos lleva a prueba de hipótesis y lo que hace es agarrar otro porcentaje de la muestra y correr el mismo proceso. Si obtenés el mismo puntaje, que representa el 10% del total, como mínimo. Si encontrás el mismo resultado, esa es la validación. Lo hicimos y lo encontramos. Acá, para no detenernos, esto es cómo se lee. Fíjense que siempre hay una regla, y hacia un lado es sí, hacia el otro lado es no. El principio siempre, como estamos viendo la pantalla, hacia la derecha es no, hacia la izquierda sí. Entonces pregunta, ¿este dato X es mayor o menor que este? Entonces, si es mayor, sí, va para este lado. ¿Es menor? No. Y así va armando el árbol. Esto yo prefiero pasarlo para que después podamos charlar más. Esto está en el PDF, ahí hablamos con Juan, lo piden. Acá está todo el proceso que fuimos haciendo para poder encontrar. Prefiero trabajar acá, si después alguno quiere, volvemos, lo repasamos, no hay problema, pero para poder darle forma a esto. Este es el resumen. ¿Qué encontramos entonces? Que cuando se supera de todo lo que hemos encontrado en dos variables, en los valores absolutos, no relativos, en los absolutos, en más de 24 y distancia total,
de promedio 14.9 a más de 24 kilómetros por hora y en, y en distancia total 8.3, se obtiene el 94% de los puntos en juego. ¿Qué es lo que pasó? La muestra total era baja, la cantidad de casos que pasaban. Entonces lo que hicimos fuimos a buscar una segunda regla que pueda explicar una cantidad mayor, ¿no? Que pueda explicar una cantidad de casos mayor que se repita. Vuelvo un segundito para atrás. Este es el caso. En el 57% de la muestra se produce esta situación que les cuento ahora. Si yo supero de promedio 11.8 y en total es 3.8, obtengo el 67% de los puntos. Entonces, regla, supero las dos variables centrales, saco el 94% de los puntos. Supero por un porcentaje menor, saco el 67% de los puntos. ¿Qué explica esto entonces? Que la variable determinante no es cuánto hagas, sino cuánto puedas superar al rival. No es si son 10.000, 11.000 o 12.000. Es si yo hice un tanto por ciento más que el rival en las variables que estamos viendo. 67% de los puntos te deja cuarto en cualquier liga del mundo, en cualquiera. Imagínense, para nosotros estar cuarto significa el mundial. No, y en cualquier liga cuarto significa o Copa Libertadores, Champions, la copa que toque, ¿no? Entonces, a partir de esto, empezamos nosotros a saber que hay otra cuestión con respecto al rendimiento, y esto que a nosotros nos pasaba, que se ponía en duda, cuánto, si el rendimiento físico era tan importante o no, que como hay trabajos de investigación que muestran que los que más corrieron salieron últimos, en el total, pero nunca están hechos en relación al rival. Y una cosa que es determinante, los partidos se mueven en una oposición permanente. Es muy difícil sacarle en la distancia total un 20%. Yo exijo, el rival compensa. Siempre, no se alejan. Yo una vez pido, el otro contesta. Yo hago poco, conduzco el partido, el otro baja. Siempre funciona así. Entonces, en definitiva, esto se trata de quién le impone a quién. Pero no necesito hacer tanto para imponer. No siempre. Nosotros hemos ganado muchos partidos bajo esta regla en los que los valores nuestros no estaban en una categoría de bueno, estaban en regular. Pero el rival estaba en malo, en nuestra base de datos. Con poco le ganamos. Y hemos tenido partidos en la categoría nuestra muy bueno y perdimos, porque el otro hizo más que nosotros también. También es cierto que acá queda un 33% de casos que se explican por otra cuestión, que seguimos investigando para ver si lo podemos encontrar. Entonces, conclusiones. ¿Sí? Del rendimiento físico específico, ¿no? Analizado en competencia. Tiene un impacto positivo en la posibilidad de ganar un partido de fútbol. Eso hoy nosotros lo podemos afirmar en nuestra realidad con todos nuestros datos. Se trata de establecer una diferencia porcentual positiva con el rival, distancia total y más de 24, para poder obtener la regla 1 y la regla 2. El mayor peso lo tuvo el valor absoluto. Este proceso yo lo empecé hace 2 años y medio. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros un ingeniero en estadística e informática. Rehicimos todo. Y lo que vimos que en realidad la que tiene más peso no es la relativa, sino la absoluta. Es coherente. Si yo tengo un partido que el rival juega con uno menos por expulsión, pero de manera relativa al tiempo estamos iguales, pero de manera absoluta no, yo ocupo más espacio que él. Esto es un tema de desplazamiento y ocupación de espacios permanente. Entonces, ¿qué es el punto siguiente? ¿Yo puedo ganar o no más allá de lo que yo haya hecho, si está considerado bueno, muy malo, regular o excelente? Y puedo perder, sea bueno, malo, regular o excelente. Porque desde este análisis lo que importa es la relación con el rival. Eso es lo que impacta en el resultado. Más allá de esto, sí estamos convencidos que todos los equipos deben estar preparados para imponer sus variables físicas ante las demandas de un rival. ¿Sí? Si uno posee la capacidad de tener muy buenos valores en más de
24 y en distancia total, seguro voy a aumentar mis chances de poder ganar. Después tendríamos que discutir si esto es una variable solamente a entrenar o es una variable a detectar, que por ahí sería otra cuestión. Por ahí hay que elegir bien también. Entonces, como cierre de esta parte, rendimiento físico específico es uno de los aspectos que forma del juego, no hay ninguna duda. Hay otros, no decimos que esto es más importante que lo demás, nosotros creemos que siempre es un todo. Estamos analizando esta cuestión, el rendimiento físico específico en campo. Pero esta investigación pone de manifiesto la trascendencia y la importancia para el desarrollo de este rendimiento físico específico. Teníamos dos objetivos centrales. Uno, que no se discuta más la importancia, que sigamos hablando de entrenamiento, más allá de poder discutir si es específico, si es analítico, o microciclo estructurado, o periodización táctica, o lo que se quiera hacer, pero hay que seguir entrenando. No estoy haciendo un juicio de valor sobre el que está bien o mal, porque creo que todo puede funcionar, pero hay que entrenar, ¿sí? Y el otro era poder encontrar nosotros, paralelo a esto, sobre qué cuestiones tenemos que hacer hincapié en los momentos que nos toque intervenir. Esto tiene que ver con las investigaciones futuras. Lo que queremos hacer es agarrar esta muestra de 67% de puntos obtenidos y ver qué pasó, que a pesar de superar no ganó. Entonces ahí están todos los pasos que vamos a seguir haciendo. Estamos intentando analizar la variación interna, una cosa que vamos buscando, qué pasa entre el que más corre y menos corre, fuimos encontrando algo, no lo pudimos establecer con un criterio estadístico sólido, pero vamos encontrando ciertos criterios que nos permiten saber que a veces puedo tener muy buenos valores, pero cuando tengo muy buenos valores, la variación, el coeficiente de variación, la distancia que hay en la distribución es muy alta y eso significa zonas de recepción. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que la distribución entre las líneas estuvo mal hecha. Nos pasó en un partido, por ejemplo, yo puedo haberte superado, pero los cinco que defienden, más allá de que tenga línea de 4, juego 3-4-1 o 3-2, se tienen que llevar de más de 24 y 42% y de mitad de cancha para adelante el restante, 58%. ¿Qué nos pasó? Teníamos 52 y 48. No ganamos. Entonces, otra de las situaciones que queremos investigar es si el problema es la distribución de los esfuerzos. Entonces, encontrar los criterios. Primero, superación. Segundo, si es la distribución y a partir de ahí ver sector del campo y seguir analizando a ver qué podemos encontrar. Cerrado esto, haremos un nuevo proceso de análisis e investigación, incluyendo variables que tienen el average de potencia metabólica y la posesión también, con y sin pelota. Le hago otro paréntesis de cosas que fuimos encontrando en la posesión, que es otra creencia instalada, muy común, es que el equipo rival, cuando no tiene la pelota, corre más. No podemos decir que corre más, nosotros no lo encontramos que corre más. Ahora, si cuesta más, si el cansancio es cognitivo, si tengo una mayor fatiga por ese esfuerzo que realizo, es algo que ya es otra cuestión. Pero desde el número, decir que tiene que correr más, no. No pasa, lo revisamos y no encontramos nada de eso. Y ya encontramos también que la posesión no impactó en ganar, ¿no? Por otro lado. Bien, acá pasaríamos al tercer punto. Hacemos de vuelta, Juan, la rondita, si alguien quiere preguntar algo. Sí, señor. A ver, dejo de compartir. Dale, así nos vemos, ¿te parece? Genial. Acá estamos. Bien, ahí lo teníamos a Martín, creo que tenía ganas de preguntar. A ver, Martín, si... Ahí está, Martín. Voy a faltar. Un clásico. Ya es cábala, bueno, ya es cábala. A ver, sí, no, me quedó una pregunta colgada de lo anterior, ¿sí? De la otra parte y una otra. ¿Sí? Dale, ¿puede ser? Dale, claro. Cuando hablaste de los metros por minuto, viste que tomaste tiempo total, que eran 108, y cuando tomaste a partir de creo que de los 90 minutos, eran 98. ¿Puede ser? Sí. ¿Está bien? Sí, sí.
¿Cómo terminaron haciéndolo ustedes? ¿Tomando los que jugaron más de 90 minutos? ¿Con qué se quedaron para el promedio de todo, no? Mirá, eso, por lo menos yo te digo, después de todos estos años, ese detalle para mí es importantísimo. Lo que se hace, lo que tenés que hacer siempre es sumar totales y después dividir. Mirá, no lo puse porque iba por otro lado, pero... Media ponderada. Es una media ponderada, si querés, sí. Si no es una media ponderada, es lo mismo. Si vos lo ponderás, te da exactamente lo mismo. Pero te digo, sesión, turno mañana, turno tarde. Haces eso y te da otra cosa. Microciclo. Entonces, a ver, le digo, me pasó, no es que yo lo hice así y después empecé a ver los números y claro, ¿qué me pasaba? Hacía un microciclo una semana y la última sesión de 20 minutos de fútbol, que nosotros terminamos haciendo esto, me alcanzaba para que la densidad en el micro levante. Y claro, si eran 20 contra 60, 40, entonces 20, pero 20 no pesa lo mismo. No era cierto, estaba mal hecho. Y yo, digo, hay algo que no me cerraba, empezamos a hacer los números y estaban mal. Entonces, sí o sí, media ponderada, quería hacerlo más fácil, ponderar los más complejos, sumo y después divido. Perfecto. Directamente. Siempre. Perfecto. Adrián, y la otra es respecto a si con tus mismos jugadores, ¿no? Que son los que por ahí podés seguir en el entrenamiento y en las evaluaciones, vos encontraste aquellos que tenían mejores valores, por ejemplo, de metros totales o de más de 24, o alguna variable, ¿en qué evaluaciones vos considerás que son las más, si tuvieras que definir las más importantes, ¿no? A niveles de potencia relativa, valores de BAM más altos. ¿Qué se podría definir qué para vos es más importante a la hora de evaluar y que eso se represente en cantidad, ¿no? de variables a favor en la cancha? No sé si fui claro, Adrián. Clarísimo. Mirá, es uno de los trabajos de investigación que tenemos empezado y que lo vamos a cerrar. En primera instancia te tendría que decir, no hay nada. No hay ninguna que se represente. ¿Qué vemos? Es la suma de todo. El tema es no hay que tener jugadores que estén en la categoría malo. Cuando vos tenés un jugador que tiene Navet, malo, y empieza a tener varias, tiene problemas. Pero tengo un montón de jugadores que tienen, hasta con consumo directo, y tienen muchos metros. Mirá, por ahí está Martín Brucese, que estamos hablando de ese tema, que él me invitó a que hagamos algo juntos, y la verdad que es algo que quiero, y quiero profundizar y ver. Porque no hemos encontrado qué variables analíticas representan en el juego. Pero también hay un tema, que es la primera parte, es cómo filtra el dato, qué está mostrando y qué estoy manifestando. En un momento agarré y empecé a separar todos los que tenían bajo nivel de fuerza y los empecé a agrupar con los que tenían un valor bajo relativo a la comparación, al valor referencial, en el freno, el freno máximo. ¿Sí? Empecé a comparar fuerza relativa, que nosotros tomamos fuerza relativa en plataforma, con los frenos. ¿Sí? Frenos. Una de cuatro. Entonces, bueno, a ver si podía encontrar algo. Pero claro, después empieza a aparecer un montón de problemas. El GPS no está en la cadera, el GPS lo tengo en la espalda. Yo cuando freno, el tronco se adelanta. Entonces me dice, bueno, no hagamos eso, pongamos un umbral de tiempo. Bueno, ¿cuánto tiempo hay que poner? ¿Qué filtrado tiene el dato? Y ahí empezás y no salís más. Entonces, hoy la verdad, hacemos eso. Estamos con 200.000 cortes, miramos de a uno y nosotros intentamos encontrar qué cosa representa. En primera instancia, que yo te diga, ¿esta evaluación representa? No. Desde mi experiencia te digo, ningún jugador en variables, en categoría, malo. Nosotros evaluamos todo, la fuerza, lo neuromuscular, lo metabólico, evaluamos todo. Que nada esté mal. Eso es lo que hoy te podría decir como más concreto. Pero no encontramos nada hasta ahora. Así que puedas... Ahora, si vos tenés un buen test de resistencia, el que quieras, o un buen consumo, sí vas a correr. Lo que no quiere decir es que sin eso no corras. Claro. Y sobre todo los totales. Gracias. Bueno. ¿Estás muteado, Juan?
Yo no escucho. Te veo muteado. Ahí está. Perdón, mala mía. Te decía, ¿querés que avancemos o vamos con una pregunta más? Lo que quieran. Vamos, dale, avancemos. Así de última dejamos para el final. ¿Te parece? Dale. Bien. Estamos. Bien. Bueno, ya para pensar en la intervención, ahora empezamos a ver, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo entrenar? ¿Qué cuestiones son las que necesitamos para que esto que vamos encontrando se represente? Dos cosas. Lo primero que empezamos a ver es eso que está ahí arriba. ¿Hay que entrenar por volumen o por densidad? Les doy un ejemplo antes de mostrar esto. He visto cuando hacen control de carga que para el día que se quiere entrenar la fuerza ven el volumen, ¿no? Para poner un ejemplo grosero, hizo 50 metros en más 4, dependiendo cómo haya cortado, si tiene umbral o no, lo que sea, si tiene criterio de corte, ¿no? Y al segundo día había hecho 40. Entonces parecía que este día era de fuerza porque tenía más volumen. Pero cuando lo mismo se expresó en unidad relativa al tiempo, el segundo día tenía más densidad. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿qué te entrena? ¿El volumen o la densidad? Hoy, estoy absolutamente convencido, es la densidad. Ahí fíjense en la placa que dice que el tiempo neto, el menor que encontramos nosotros sobre una cantidad de 238 partidos que tenemos, es 36.4 minutos de tiempo neto jugado. Acá está liga y selecciones. Hasta 61. Quiere decir que un mismo partido de 95 minutos de juego puede haber tenido una densidad interna totalmente diferente. Totalmente diferente. Entonces yo puedo haber jugado 36 minutos y haber corrido X, o puedo haber jugado 61 minutos. Esto es totalmente diferente en la demanda fisiológica, en la respuesta capaz que pueda dar. Entonces, cuando empezamos a indagar más sobre este punto, empezamos a ver que la variable más importante, en realidad ya veníamos de antes, es la densidad. Para ir al campo concretamente, por ahí creo que está Juan, que esto lo empezó a hacer él, yo lo aprendí con él, es, yo quiero correr 4 kilómetros. No, yo corro, este entrenamiento es de 100 metros por minuto. En 40 minutos cumplo los 4 kilómetros. Voy al revés. Porque en definitiva, lo que empezamos a ver, que esas cuestiones son las que te entrenan. ¿Y qué empezamos ahora? ¿Qué empezamos a analizar? A ver si el cuadro es medio complejo, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo más simple posible. Este valor que está acá es la distancia relativa, ¿no? En minutos. Esto es lo que corrió, se divide por el tiempo real de juego. Otra cuestión, siempre se divide por el tiempo real de juego, no se normaliza 90. 5 minutos es un montón, cambia el dato rotundamente. Se jugaron 98-98, se jugaron 93-93, lo que se jugó. A partir de ahí, este valor que estoy marcando ahora es lo que corrió dividido el tiempo neto. ¿Sí? Entonces quiere decir que a menor valor, más denso el partido, porque se jugó más tiempo. A mayor valor, menos denso. Entonces hicimos dos agrupaciones. Una a partir de la densidad, cantidad de casos. Cuando lo asociamos a partir de la densidad, la distancia relativa se mantuvo prácticamente igual, muy poca diferencia. No hubo problema. Ahora, cuando se ve más de 24, empezó a caer. Más denso, menos 24. Menos capacidad de repetir esfuerzos. Si uno va desde la fisiología, es coherente pensar que mientras menos pausa tenga, menos chance tengo de repetir esfuerzos de alta calidad. Porque tengo que recuperarme a otra intensidad. Entonces, si quiero tener capacidad de entrenar esta variable, mientras sostengo este valor, tengo que darle mucha importancia a la densidad del entrenamiento, no al volumen. Eso es lo que me estresa en un partido. Cuando fuimos al revés y solamente los agrupamos de menos tiempo a más tiempo, sin importar cómo era la densidad, solo de más tiempo, menos tiempo a más tiempo. A más tiempo, más metros, más distancia relativa. Sube la distancia
y 24 se comporta de manera regular. ¿Sí? No es consistente ni el descenso ni el ascenso. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Estas variables son opuestas. Este dato que está acá, nosotros lo habíamos hecho con los muchachos ya hace 4 años, y encontramos esto, una R negativa entre metros totales y 24. Una sube, la otra baja. Una sube, la otra baja. Entonces, yendo a este terreno, ¿qué tenemos que entrenar? A partir de saber que son las dos variables determinantes. La capacidad de poder tener esfuerzos máximos y poder mantener la distancia total, teniendo en cuenta que para acumular metros me tengo que mover permanentemente entre 10 y 16. O sea que si un esfuerzo de esta intensidad me lleva a recuperarme por debajo de los 10, lo que voy a hacer es impactar sobre la distancia total. Eso es lo que hoy consideramos que hay que entrenar. No digo todos los días, no digo que sea lo único, ¿no? Digo, hay que buscarlo. No es que no se hace más nada. Porque la verdad que hoy el mundo parece paradigmático, ¿no? Todo es O y pareciera que nunca se puede hacer I. Tenemos que incorporar. Lo de antes también sirve y lo nuevo también, todo. Tenemos que tener la capacidad de hacer cosas más grandes de las que hacíamos. Esto, a ver si... Voy a intentar compartir un video, espero que se vea, sé que se ven más o menos. Vamos a intentar, a ver. Si me deja y quiere, acá está. No, este no es. Se me abrió el siguiente. Ya estoy, lo tengo acá. Este es un entrenamiento de acá hasta acá, hay 40 metros. Es una relación 1-4, entrenamiento simple para que vean más o menos que es 24. ¿Sí? Esto es 24. 4, 1 por fuera, definen, ocupan el espacio, vienen otros 4 y van cambiando el que tira al centro. Nada más. Una cosa muy simple. A partir de ese dato, ¿qué pasó? Este que está acá arriba es el valor referencial en metros con GPS, que es diferente al de traqueo. No se pueden comparar. Hay una constante, pero no se pueden comparar. Son diferentes. Y este que está acá es el valor relativo. Distancia total por minuto, más de 16, más de 2, menos de 2, más de 20 watts, más de 24, más de 4, menos de 4, más de 55. Este valor que está acá es lo que representó la densidad con respecto al partido. Quiere decir que nosotros en 24 logramos hacer un 369% de lo que pide el partido. Estas dos variables estuvieron altas, esta variable es la que nos quedó baja. Nosotros queríamos que esta suba. Decisión en la próxima intervención, hay que achicar la relación de carga-pausa o tenemos que hacer que el retorno vuelvan y no queden parados. Porque el objetivo es entrenar. ¿Qué quería mostrar con esto? Que con muy poquito se puede hacer. Esto es un entrenamiento de 10 minutos. No estoy diciendo que con 10 minutos alcance. Lo que digo es, ¿desde qué lugar intentamos impactar cuando se puede ordenar? Y que esto depende desde esta variable. Si lo miramos por esta variable, en 10 minutos hicimos el 42% de lo que se necesita. Esta variable es muy fácil acumularla, 24. Esta es más difícil. Hablo de entrenamiento específico, ¿no? Cuando hago analítico es mucho más fácil cumplirlo. Pero ¿en qué poco tiempo cumplí la mitad? Nosotros tenemos entrenamiento donde hemos cumplido este valor, pero esta densidad estaba muy, muy baja. 100%, 95%. Entonces para nosotros no es una zona de entrenamiento. Bien. Eso es lo que nosotros hoy vamos intentando y vamos para dónde queremos ir
con el entrenamiento. Entonces, la investigación que hicimos nos determina las zonas que tenemos que estresar, el perfil de jugadores que tenemos que buscar y también cómo queremos intervenir. Eso por lo menos lo que nosotros encontramos y es lo que, bueno, la intención era que podamos debatir. Bueno, para cerrar con esto, la posibilidad de construir nuestros propios datos para luego tener información, desde aquí tomar las mejores decisiones, solo depende de la predisposición y la voluntad de sentarse. No es cierto que no se puede, no es cierto que depende de un montón de cosas, no, no es real. Uno se organiza, produce y empieza a replicar en el tiempo. El segundo, y esto para mí es importantísimo, se trata de valorar lo que producimos, lo que sabemos y tomar decisiones con esas herramientas, no de ver qué falta y lo que no hicimos y qué otra cosa podríamos hacer todo el tiempo, ¿no? Mientras producimos, mejoramos. Así que bueno, y lo último, sigamos jerarquizando nuestra profesión, que creo que es la más linda del mundo. Así que bueno, Juan, estamos ahí. Excelente, excelente, Adri. Bueno, vamos a hacer lo mismo. Si te parece, vamos a... Dale. Tenete la pantalla por ahí lista, si hace falta. Y... Gracias, me trajeron un matecito. Qué grande. Llega a todos lados el mate. El fútbol argentino lleva el mate a todos lados. Sabés que tomo más mate acá que antes, ¿no? ¿En serio? Sí, la culpa de Juan, que está por ahí. Juancito López, que está por ahí, bueno, está, no sé, Juan, si querés aportar algo, no sé si está... Estaría buenísimo, que quiera. Hicimos todo juntos. Pero es así, mirá, ¿dónde está Juan? Juancito, tenés la posibilidad de abrir tu micrófono, todo no es CrossFit, Juan. ¿Dónde anda? Lo estoy buscando, pero no lo encuentro. Debe estar haciendo un emo en un Tabata, algo, seguramente. Che, Adri, bueno, yo voy a... Te voy a ser sincero, estuve muy de acomodador, me falta la linternita, ¿viste? Como en el cine cuando íbamos, que éramos chicos, acomodando los que entran y salen, y te digo la verdad, siempre me pasa lo mismo. Me voy enojadísimo porque cumple un rol que no es el que más te gusta. Que exactamente, pero bueno, alguien tiene que hacerlo. Pero me quedó, primero felicitarte, igual a mí no me extraña porque te conozco, así que no me extraña nada, el arte de darle sentido y lógica y aplicación a los números, ¿no? Que para algunos son números y nada más, bueno. Encontrar la posibilidad de a los números darle un sentido de lo que encontró y cómo puede proceder a partir de eso, ahí está Juancito, es una tarea que pocos pueden hacer, así que te felicito por eso. Bueno, algo gracias. Que me quedó grabado, entre otras cosas, es esto de la importancia de la densidad, ¿no? Y vos fíjate que vos lo dijiste, independientemente de del paradigma sobre el que uno se pare, vos le diste valor a lo viejo y le diste a lo nuevo, pero comparto 100% esa postura de la densidad, o sea, que está estrictamente vinculada a la capacidad de poder tener la aptitud para poder recuperarse entre esfuerzos, independientemente de que caractericen una situación ofensiva o defensiva, pero de poder recuperarse para volver a rendir, finalmente termina siendo la variable que te permite sumar en términos relativos a la capacidad física y que se acompañan a partir del trabajo que hicieron ustedes de poder explicar, al menos en parte, el rendimiento deportivo o el resultado deportivo. Me quedó muy grabado, claro. Eso y me parece trascendente absolutamente de nuestra labor profesional, ¿no? Digamos, si hay algo en lo que podemos incidir es en propiciar un entorno en donde podamos trabajar esta aptitud, independientemente si es el sistema nervioso, el sistema metabólico, volitivo, no importa, y poder mejorar, darle al jugador la capacidad de recuperarse para poder rendir, y además, capacidad que es la primera que suele manifestarnos el jugador cuando uno hace más o menos bien las cosas. Y, profe, me siento bien, ¿no? Muy bueno. Claro. Bueno, ese punto me parece clave, porque
fíjate cómo iba, en el tiempo nosotros íbamos viendo sobre esto y iba cerrando. Decís, claro, la densidad es determinante. Después ves que 24 y totales se mueven extremos. Si una levanta, la otra cae. Entonces, bueno, esto es lo que hay que entrenar. Yo tengo que pedir que el tipo pueda correr y sprintar cuando necesita, y sprintar y correr cuando necesita, porque eso trata el juego. Lo del medio lo atraviesa. El medio va atravesándolo. Entonces, esa cuestión, y bueno, en el último tiempo tuve la posibilidad de monitorear en vivo, es tremendo lo que hacen. 4 corners, 5 explicaciones al entrenamiento. Es increíble. Es terrible. Pero terrible, ¿eh? A veces uno pareciera que no, y es terrible. Pero el formato de densidad tiene que ver con una metodología más grande, ¿no? No solamente con que la querramos hacer. Hay que compensar al entrenador, hay que darle forma a esto, de que esto es lo que produce adaptación. Pero digo, si tenés partido de 36 minutos y partido de 61, entonces a veces ves que responde y a veces no. Y claro, si juega 36 y tiene 30, 60 minutos para recuperarse, hay mucha más chance que pueda. Ahora, si juega 60 y tiene 30 para recuperarse, hay mucho menos chance. No es lo mismo. Bueno, todo eso es lo que va pasando de un lado al otro. Excelente. Ahí está Juan. Vamos a hacerlo hablar a Juan, por favor. Es que le acabo de abrir el micrófono. No te escapas. Ahí está, ni mirá, pedo. mirá. ¿Qué pedo te escapas? Querido amigo. Hola, buenas tardes. Hola, un fenómeno. Juan. Juan, los tengo ahí al lado, uno al lado de otro. Juan y Adrián, Juan y Adrián. ¿Quién más loco con los locos? ¿Quién más loco? Tengo unas anécdotas para... Hay una barra, la voy a contar porque vale la pena. Pero no para que te agrandes. Porque no para que te agrandes. Estás muy bien físicamente, te lo quiero decir públicamente. Hay una barra doblada en el gimnasio, que la dobló ese señor que está ahí. El que vos estás nombrando, con sus dos mulos. O sea, un clean fallado, una cargada fallada, que le pegó los dos mulos, lejos de desmayarse, sentirse mal, de abandonar, ¿qué hizo? Fue y agarró otra barra. O sea, no tengo duda, no me sorprende en lo más mínimo. Qué grande, Juan, qué anécdota. ¿A qué pasa? Que Juancito, me daba tanta vergüenza que vieran cómo se me escapó la barra de la mano, que metí el mulo debajo para que no golpee contra el piso, y bueno, la doblé. Así me quedaron los mulos, ¿verdad? Tuve dos patomas. Sí. Bueno, la vergüenza era más importante. Gaje del oficio. Bueno, Juan, no sé si tenés ganas de... Si no tenés ganas, lo tenés que hacer igual porque ya te nombramos, así que algo vas a tener que decir. No, lo único que puedo decir es que lo dijo todo Adrián, y mejor que él para explicar todo lo que hicimos. Lo más importante es lo que hablamos siempre, que la intervención se hace desde el campo. A veces uno interviene desde el aparato, desde el dato que brinda cada tecnología que utilizamos. Pero con Adrián y con el grupo de trabajo lo que intentamos hacer es primero analizar el deporte. Desde el deporte y los criterios que siempre se utilizaban para entrenar, que son las variables de intensidad, volumen, intensidad, frecuencia, empezamos a ver qué dato podíamos obtener y si realmente ese dato representaba lo que nosotros considerábamos que era útil para mejorar el rendimiento. A partir de ahí construimos nosotros el conocimiento, no al revés, no solo con el dato. Siempre fuimos del campo al dato, del campo al dato y del dato al campo. Y eso nos fue brindando o abriendo un montón de puertas, como la que explicaba Adrián, que tenía que ver con modificar entrenamientos, con agregarle variables, con agregarle pausa, con agregarle movimientos que a nosotros nos servían para impactar en lo que consideramos cuáles eran las zonas más importantes a estresar en el proceso de entrenamiento. ¿Sí? Fue un cambio de paradigma grande, porque nosotros no entrenamos capacidades físicas, entrenamos variables o zonas de impacto que veíamos que eran determinantes en el rendimiento. Lejos de entrenar la fuerza, la resistencia, la velocidad, simplemente zonas de impacto. Obviamente, esa zona de impacto va vinculada a una adaptación fisiológica. Pero desde ahí organizamos el entrenamiento. No desde la organización metodológica de las capacidades físicas. Y creo que eso, primero que, bueno, nos gustó muchísimo. Y segundo que creo que es un poco más específico para el deporte, ¿no? Porque uno viene de la formación que tenemos tiene que ver con, la, con,
con el entrenamiento tradicional de la fuerza, de la resistencia, de la velocidad, de la movilidad, de la agilidad. Y creo que se está discutiendo hoy que el paradigma nuevo, que hay que estudiar el deporte y a partir del deporte hacer una metodología. Y bueno, tuvimos la suerte con... yo tuve la suerte de estar con Adrián, que él, digamos, los números los maneja mucho mejor que yo. A mí se me ocurrían cosas, él lo procesaba en datos, y pudimos hacer, me parece, un buen trabajo. Ahí está el trabajo de investigación que dio, creo que parámetros que uno no tenía en cuenta. Yo le puedo asegurar que después de 30 años de trabajar en esto, son dos variables que sí considero que son determinantes. El jugador que es capaz de sumar muchos metros arriba de 24 y que su distancia total baje lo menos posible o no baje, es un jugador que rinde. Así nomás. Ahora, ¿cómo hacemos para desarrollar eso? Es todo lo que un poco fue explicando Adrián. Lo desarrollamos desde ahí, y no desde mejorar el consumo de oxígeno, de mejorar el aprovechamiento fraccional del consumo de oxígeno o el umbral de lactato, de mejorar la fuerza con valores relativos o absolutos, no. Lo mejoramos desde el campo. Y cuando las variables físicas que evaluamos todas y no encontramos ninguna correlación, como dijo Adrián, están en malas, ahí lo apoyamos. Pero si no, siempre desde el campo. Bien, está clarísimo. Buenísimo, Juan. Bueno, abrimos, no sé si alguien tiene ganas de preguntar. Bueno, están los dos, pueden responder claramente los dos. A mí me surgen un montón de preguntas, pero vamos a ver si quién quiere... Hay un montón de gente, somos más. A ver, Claudio, podés Ahí tenés audio, ¿qué tal? Profe. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Hola, Adrián, ¿cómo andás? Tanto tiempo. Hola, ¿qué tal, Claudio? Nos hemos cruzado en el ascenso, en algún partido de vos el Morón, hace tiempo atrás. ahí hablaba Juan recién de las evaluaciones. Te quería preguntar sobre eso. ¿Qué evaluaciones se hacen? ¿Y cómo se aplican los resultados de esas evaluaciones a esta metodología de entrenamiento? O cómo si tiene incidencia o no, o cómo la manejan. Sí, ¿querés decir vos, Juan? No, dale. Estoy tomando mate. Hacelo cortito el mate. Mirá, tomamos 16 evaluaciones en total. 3 de fuerza, tren superior, 2 de tren superior y 1 de tren inferior. Tomamos salto, tomamos 5 metros, 10 metros, 5 más 10 más 5 en agilidad. Tomamos salto con encoder, tomamos un test de Navet. De a partir de ahí tomamos unas evaluaciones funcionales que las fuimos construyendo nosotros, yo la traía antes, nos juntamos con Juan y le dimos forma a una planilla subjetiva. Cada área la tenemos asociada a una zona de impacto del control de carga. Entonces, la zona de más de 24 y más de 55 watts está asociado a lo neuromuscular. Si vos tenés valores bajos ahí y en el campo, eso significa que hay que apoyarte en esa zona. Si tenés los de aceleración, desaceleración, junto con los de fuerza abajo, quiere decir que ahí te tenemos que intervenir. Entonces lo que hacemos fue agrupar lo que manifiesta el campo de lo que manifiesta las evaluaciones analíticas. Entonces todo tiene una misma lógica. Por eso las que se eligieron, porque las que se eligieron son las que manifiestan una orientación metabólica, más allá que todo es metabólico, uno entienda a qué se refiere, una que tiene que ver con lo mecánico, que en esto, entre paréntesis, que no lo mostré porque nos íbamos del tema, la literatura te lleva a que tengas que darle valor a acelerar. Y la realidad que el costo es frenar. Y nos hacen entrar en espacios reducidos y es incoherente pensar que yo en 5 metros puedo conseguir la velocidad suficiente para que el costo de frenar sea alto. Hoy estamos haciendo esto, estoy midiendo 5 metros, velocidades intermitentes del 80, 90, 100, 110, 120, y le estoy pidiendo que plante sobre el final, que se frene cuando llegue a la marca, o que se deje ir. Cuando se deja ir, la desaceleración no sube. Intentando ver cuál es la velocidad. Dato de reducido, el reducido en espacio más grande, con menos gente, misma distribución de espacio, 175, 180 metros cuadrados, tiene más frenos cuando tengo entre 5 y 8 jugadores que si tengo más. Entonces la pregunta que nos hacemos es,
¿qué estamos entrenando? ¿Lo que necesitamos o lo que nos muestran? Entonces, nosotros queremos que pueda bancarse el freno, porque eso es lo que te estresa, que vos puedas tolerar frenar. En un GPS acelerar es recontra fácil. El que ha usado sabe que se lo pone y todo lo que hace levanta. Y si le pongo un umbral de tiempo alto, ese costo, si lo hago igual para desacelerar, por ahí no lo puedo manifestar. Entonces, nosotros agrupamos todo así. Todo tiene que ver con lo mismo. No sé si te contesto bien, Claudio. Perfecto. Bueno. Te faltó el TDRCA, Adri. Ah, perdón. El TDRCA. También. Sí, sí, me olvidé de ese. Bien, excelente. Gracias, Claudio, por la pregunta. Bueno, hay un montón de gente. Mientras buscamos una pregunta, ¿qué test de RCA toman, Adri? Profesor, todo suyo. El de Capana, Capana Sassi. 6 por 20 más 20 con 20 6 de recuperación. De 40. Exactamente. Es bien, un test sí. Que lo vemos tomando hace 10 años, entonces como tenemos una base de datos importante, lo usamos como comparación. Bien, lentísimo. Tomamos el tiempo bien, medio y el porcentaje de fatiga. La de lo único que hacemos es... No, exactamente. Sí. Lo único que hacemos sí es ponerle un criterio que, como tomamos el test de 10 primero, si cuando va al test no está un valor entre el 5 y el 10% del test, no vale. Bien. Afuera. Y otra vez, para asegurarnos sí, que sea máximo. Claro. El problema del test de RCA es que muchas veces inician con sprint que no son máximos. Y eso te cambia todo el dato. El profesor Carmelo Bosco marcó tendencia en esto, ¿te acordás, Juan, cuando empezábamos a tomar los test de saltos con plataforma y que había establecido un índice de empeño, un crack, Carmelo Bosco, un crack, claro. Total. Buenísimo. Bueno, no sé, están tímidos, no sé qué pasa, no preguntan. A Martín no le quiero abrir el micrófono porque... Estamos hasta las 3 de la mañana. Déjalo, ¿sí? Déjalo, que se exprese. No lo tenemos ahí a Jorge, te estoy viendo a Jorge González Guedes. Jorge, mirá cómo te abro el micrófono. Qué lindo tener este botón. Hola, Jorge. Qué hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Gracias, Adrián. La verdad, súper interesante. Lo que pasa es que no quería molestar porque la mitad de la tarde pidió disculpas, no la escuché y no quiero preguntar por si ya contestó algo en sí. Pero, claro, y aparte llevarlo al deporte individual, que es la que me toca hoy, yo estoy haciendo las veces de tratar de buscar variables que realmente sean representativas. Y indudablemente uso también, traté de jugar con esto de las variables tradicionales de crónico y agudo que estoy viendo ahora cómo responden. Lo que pasa que mis tiempos de ejecución y las densidades es medio complicado resolverlas. Por ejemplo, tengo deportistas que tienen sesiones de 240 minutos efectivos. Entonces, las densidades se van a miércoles. Entonces, simplemente por eso quiero ver bien los datos y después ahí mando preguntas. Gracias. Perfecto, cuando quieras. Gracias. Gracias, Jorge, por estar siempre presente. Bien, tenemos una pregunta ahí en el chat. A ver... De Gabriel, Gabriel, podés abrir tu micrófono si querés. Pero la pregunta, a veces ponen en el chat, no sé si será porque no tiene micrófono, pero pregunta Adrián, si los trabajos han discriminado por puestos y qué pasa con el tema de los arqueros. Los arqueros no hemos puesto GPS, la verdad, es una. Por ahora no. Veremos más adelante si lo incorporamos, esa es la verdad. Y por puesto lo que hacemos es mirar la carga por puesto. Después ya depende de, o sea, obviamente depende del modelo del trabajo, hay día que es un sectorizado donde sí se trabaja en función del puesto. Pero cuando, no sé si me pregunta cómo diseñamos o cómo controlamos, pues son dos cosas diferentes, ¿no? Si se diseña previamente o cómo se controla. Si es cómo se controla... Se mira en función del valor de partido. Nosotros, para controlar la carga, todo lo expresamos en porcentaje. O sea, las 9 variables expresadas en porcentaje terminamos con 2 variables de control. Promedio de volumen, promedio de densidad.
Y ahí vamos mirando, en relación al partido y al puesto, si está llegando o no a lo que tiene que llegar. Eso, bueno, ya sería otra charla buena para discutir. Que un poco lo que yo voy sintiendo es que no estamos hablando de entrenamiento con esta nueva tecnología, porque nosotros nos criamos con otra estructura. Ahora, ¿cómo entrenamos con esto? Nosotros que tenemos que dosificar, que tenemos que decidir, ¿cómo entrenamos? ¿Qué es mejor? ¿Cómo es la semana? ¿Cómo impacta más? Lo otro era mucho más ordenado, me parece, para nosotros. Acá tenemos mucho para debatir. Pero debatir cómo mejoramos esa intervención en campo, ¿no? Me parece que hay mucho para hacer todavía. Le hago una pregunta hasta que surja algún voluntario ahí, alguna pregunta, pero se la hago a los dos. Juan, si o sea, estás, te incluyo en la posibilidad de dar una respuesta. Yo lo vengo manifestando hace un tiempo, me ha tocado experimentar, transitar con cuerpos técnicos en donde el paradigma de trabajo a veces es muy diferente, independientemente de que entiendo de que nadie tiene la verdad y de que en el fútbol se puede ganar haciendo prácticamente de todo. Ahora entiendo que comienza a ver a partir de esto que analizaron, que estudiaron ustedes y que publican, una relación entre el rendimiento físico, ¿no? La prestación física y el resultado deportivo, ¿no? En un deporte exitista como el fútbol, en donde todo es ganar, en donde prácticamente el proceso y un montón de cosas o no tienen tiempo o no se le da el valor suficiente, empezamos a remontar un poquitito la bandera de hay una relación entre rendir físicamente y alcanzar el resultado deportivo, por todo esto que bien argumentaste. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues yo a priori, haciendo un análisis mínimo y desde mi bruta ignorancia, encuentro un paradigma enfrentado entre este análisis y el paradigma o el modelo de entrenamiento que suele volcarse en los últimos quizás 5 o 10 años en el fútbol, en donde todo pareciera manejarse en virtud del modelo de juego. Pareciera que el modelo de juego es más importante que el rendimiento, que la aptitud física, que la posibilidad de estimular en algo o en una tarea que no represente al modelo de juego. No sé si se entiende, Adrián. Es decir, no se puede correr. O sea, no digo que, porque vos mostraste ahí una tarea donde bien manejaban las métricas, las variables, y era un desplazamiento con una carrera hacia el fondo, con un centrado y una finalización. Pero digo, no me refiero a ese tipo de tareas, sino al tipo de tareas del que no se sale un paradigma de trabajo en donde todo es prácticamente integrar líneas, trabajar en conductas colectivas o de intervención de líneas o sectores de juego, cómo manejarlos, ¿no? Porque ese paradigma lleva a trabajos en espacios, lo dijiste vos, bien reducidos, en donde a nadie le interesa el concepto mecánico del frenado, si la velocidad se alcanzó o no se alcanzó. ¿Cómo claro. Podemos pelear eso, Adrián? Juan, igual, lo mismo. Profesor, lo perdí al profesor, no sé dónde está. Está ahí. No, nosotros no lo vemos como una pelea, porque en realidad el modelo de juego depende del entrenador, claro está, pero tiene que ver con movimientos específicos, con toma de decisiones específicas. Y en eso entra todo, Juan. Nosotros, por ejemplo, el modelo de juego que utilizamos tiene aspectos individuales, aspectos sectorizados y aspectos colectivos. En base a eso y a los trabajos del entrenador, lo que buscamos es organizar las zonas de impacto. Entonces yo no le veo dificultad, porque en base a eso decimos, bueno, hoy vamos a impactar sobre lo mecánico. Lo mecánico sobre las variables de alta y máxima intensidad. Y a partir de ahí, nosotros lo que estructuramos son los tiempos y los diámetros o las distancias que tienen que recorrer o ocupar los espacios para impactar en esas zonas. Entonces, el modelo juego, o sea, que tenga un estilo de juego, pero el fútbol tiene motricidad que es repetible. Lo único que cambia es
la toma de decisión en conjunto, que ese es el modelo de juego. Y eso se practica el día que es colectivo, y el día que es colectivo, nosotros lo trazamos como una dinámica colectiva, la cual tiene parámetros de control propias o muy similares a la de competencia, con digamos, distancias propias de la competencia, que se ha en una práctica de fútbol, por ejemplo, Juan. Entonces, nosotros nunca tuvimos problema. Y los ajustes de cargas, de zonas de impacto, lo hacemos desde ahí. Bueno, hay aspectos individuales. El aspecto individual sobre qué variable puede impactar más, sobre lo mecánico. Todas las acciones individuales de un jugador de fútbol por la pelota, ¿sí? O con la pelota, duran 4, 5, 6 segundos. ¿Qué variable interviene ahí de zona de impacto para nosotros? Zona de máxima intensidad, más 4, menos 4, y a partir de ahí organizamos. ¿Qué distancia tiene que tener? La distancia que tiene que tener es la real de juego, porque si no, no va a alcanzar nunca la zona de impacto. A lo sumo le ponemos una variable unos pocos metros más para hacerlo más denso. Pero la batalla, nosotros, Adri, no lo vemos como una batalla, todo lo contrario. La batalla con nosotros para organizar la tarea y que realmente cubra el modelo juego con la zona de impacto. No sé si claro, Juan. Claro, ahí, mirá, lo que estamos intentando, porque creo que nosotros, la función nuestra, el lugar que tenemos, somos, Juan me dijo una vez, me pareció perfecto, no somos preparadores físicos, somos entrenadores físicos, ¿no? Y en ese sentido nosotros tenemos que lograr hoy que el entrenador pueda expresar su mejor versión y que el equipo rinda como él necesita y como nosotros queremos, pero en ese orden. Entonces, ¿qué estamos intentando ahora? Por ejemplo, entender desde la dinámica de análisis, por eso agarramos los SB, los desarmamos, volvemos y vamos al campo y volvemos, así estamos hace tiempo, e intentar detalles. Les digo un detalle, por ejemplo, misma tarea, 39 metros por 15, por 20 y por 24, de ancho. Misma tarea. La única diferencia es que la de 15 la marcaron porque decidieron que era 15, no porque tenía que ser 15. La de 15 comparada con la 24, esta estaba un porcentaje bajo de lo que pedía partido en el freno, esta estaba perfecta. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Querés trabajar la fuerza? 65% largo sobre ancho. Ahí nos estamos viendo para aprender. Tareas dirigidas. Si le das 5 metros, no te alcanza. 8 o 9 metros. Si parte detenido. Si viene lanzado, puede hacerlo de otra manera. Nosotros empezar a encontrar desde las estrategias de control, perdón, encontrar de las estrategias del trabajo el mejor control posible. Y eso es lo que venimos haciendo. Entonces, sería, nos juntamos con el entrenador, a mí me gusta hacer esto. A mí me tocó un momento, estuve con la 23, y le gustaban otras cuestiones. A él le gustaba un trabajo de uno contra uno con dos arqueros. Bien, yo lo que quería ponerse a dame distancia. Dale 9 metros, necesito 9 a 10 metros, si no, no llegamos. Eso es todo. ¿Cuántos jugadores? No, que se pongan, no, 4 arqueros. Necesito más densidad, si no, no entramos. Y ahí, empezar a nosotros entender de qué manera le podemos dosificar la carga para que pase lo que buscamos. Y eso es lo que estamos todo el tiempo atrás. De esos detalles. 24, poníamos 30 metros, no llegábamos. 40, llegamos. Reducido. 155. Todo eso es lo que estamos, y nos estamos dando una guía de eso y repasando para aprender. Y chequeando si eso pasa realmente. A ver, por lo que voy entendiendo, estamos hablando de la posibilidad de integrar un cuerpo técnico, ¿no? Que sería lo lógico, en donde hay flexibilidad, por ejemplo, en el manejo de las distancias, en la integración de cantidad de jugadores por espacio. Yo digo, a mí no creo ser el único desafortunado en esta reunión. Me ha tocado transitar con cuerpos técnicos en donde la ocupación en un espacio está estrictamente vinculado a generar superioridad, no solo posicional, sino numérica. Es, no, profe, todo bien, controlamos la carga, pero acá van 3 y acá van 2. Y es difícil, a eso me refería por ahí, Juan. No te hablo de que te dejen salir para hacer un hit, ¿entendés? Corriendo, yendo y viniendo. No. Fundamentalismo, si se quiere, no me gusta la palabra, pero si lo mirás de cierto modo, es un fundamentalismo en donde pareciera que todo tiene que respetarse en virtud de una concepción que es estrictamente lúdica, digamos, ¿no? Y, a ver,
No es que la esté cuestionando. Sí. Lo que digo es que me pone en un rol que es difícil llegar a esto. Y si, bueno, pero pará. Necesito estos 9 metros que decías vos, Adrián, necesito 24, no 15 metros, necesito 9 jugadores, ¿no? ¿Me explico? Por ahí puse un caso extremo, pero hablo desde la realidad, ¿eh? De algo que me tocó. Juan, vos lo sabés, me tocó, por eso ahora estoy sin laburo, sí, ¿no? Pero ¿sabés qué pasa? Esto es muy claro. Todos los entrenadores hablan del entrenamiento específico, del modelo de juego, de la dimensión física con la dimensión táctica, pero la dimensión física la tenés que tocar. Entonces, si vos realmente querés que el equipo rinda, tiene que tener este contexto, si no, no va a rendir. No. A ver, ahí es donde el modelo de juego y el método integrado, la periodización táctica, me parece que deja de tener sustento para el rendimiento. Si nosotros no somos capaces de organizar un entrenamiento específico con criterios de dosificación de carga, volumen, intensidad, densidad, progresión de carga a la semana, en el mes, que son las cuestiones que no se valoran, es muy difícil mejorar el rendimiento de un equipo desde el punto de vista condicional. El modelo de los juegos te puede solucionar un montón de cosas, pero está claro, desde nuestro punto de vista, el argumento del estudio de investigación que se hizo, que si vos no corres, tu rendimiento no es bueno y no tenés tantas chances de sacar puntos. Entonces, hay un punto en donde empieza a descubrirlo, Juan. Y la única manera es impactar en zonas de impacto, valga la redundancia. Si yo para hacer un reducido chiquitito no voy a impactar lo mecánico, olvídate que la fuerza, por más que la desarrolle en un pie con un pie auxiliar, como es el gimnasio, no es condición suficiente. Porque lo determinante es lo del campo, lo limitante es lo de afuera. Ahora, lo de afuera, Juan, nosotros siempre lo trabajamos y lo tuvimos muy bien. Vos sobre todo la fuerza. Entonces, ¿qué es lo determinante en el deporte? Lo otro, ahora, si no lo podés hacer, el modelo de juego no va a tener sustento. Para mí, la experiencia que tengo es ahí donde tiene más posibilidades de fracasar el rendimiento colectivo y más que colectivo, individual. Porque el rendimiento de los jugadores empieza a caer, empiezan a aparecer lesiones, fatiga, y eso hace que el resultado final no sea favorable. Ahí sabes qué, Juan, mirá, por lo menos... Yo por lo menos sería así, nosotros veníamos hablando. Hay dos cuestiones, ¿no? Una es diseñar la carga y otra es controlar la carga. Claramente yo te contesté diseñar la carga. Vos hablás de controlar la carga, ¿no? No tenés espacio para diseñarla. Hay que analizarla y ver qué haces. Entonces, si no tengo posibilidad de diseñar y tengo posibilidad de controlar, a partir de controlar, la verdad, habrá que aumentar el trabajo analítico. Si no está, habrá que compensarlo. Porque... hasta donde llegues, pero hay que hacerlo. Está bien, sí. Hay que hacerlo. Ahora, en esto uno intenta, y creo que la habilidad nuestra es saber que con un cuerpo técnico podés y por ahí con otro no podés. Y estará nuestra habilidad ir haciendo esto. Yo, para volver a resumir, cuando arrancamos, que en esto creo que Ricardo tiene un mérito increíble en cómo fue él, nosotros arrancamos mostrando colores. Yo empecé a mostrar 800.000 números y me miraban puteándome en dólares, la verdad. Y después empecé a entender que era mi problema. Otra vez haciendo un curso con una persona en español muy bueno, decía esto, ¿no? Que hablamos en diferentes idiomas. Entonces creo que nuestra habilidad pasa por ahí también, por nosotros tener la capacidad de... Sabemos planificar, sabemos dosificar, sabemos organizar, tenemos que saber transmitir y encontrar ese equilibrio entre diseñamos, te controlamos, no podemos diseñar, hay que compensar. Y ahí ir aprendiendo en ese camino. Pero sin duda hay que entrenar. Si yo te digo, me toca en otro lado, que no quieran hacer nada de esto, yo te controlo, voy afuera y entrenaremos. Vendrá todo lo que no dejé de hacer, lo vuelvo a hacer todo. Todo. La verdad, todo. Y tengo que entrenar. Ya, después si él te dice, mira, no me gusta, bueno, es ya otra vez mucho más complejo, obviamente, pero sí, seguro pasa por ahí. Bueno, muy bueno. Bueno, a ver, no sé... Los profes, ¿cómo están? Había gente ahí que iba escribiendo sí. Para preguntarme, parece. A ver, en el chat, ahí está. Ahí tenés el audio, Jorge. Gracias. No, justamente entraba en esto que vos preguntaste y es algo que yo considero a la hora del control de carga
A mí me toca en este momento estar en el gimnasio, más que nada, pero trato de armar una estructura de control de cargas para todo lo que hacemos. Ustedes, en esto de la planificación de las cargas y la dosificación de cargas, por ejemplo, yo uno de los valores que trato de cruzar con el resto de las cosas es sobre cantidad de repeticiones y obviamente las cuentas viejas, tonelaje, peso medio y esas cosas, pero la cantidad de repeticiones por entrenamiento y algunos indicadores los uso como si fuera crítico y crónico también, pero estoy encontrando relaciones que yo me fijo más que nada de no intervenir dentro del técnico, pero sí intervenir positivamente, no negativamente. Entonces tengo como marcadores que yo sé que no puedo tener una pérdida de velocidad de más del 10%, no puedo tener una incidencia de tanto por ciento más en cantidad de repeticiones. Estoy viendo que las curvas de crónico agudo tradicionales contra las que yo hago del gimnasio me dan algo parecido. ¿Ustedes en el gimnasio hacen algún control de ese estilo cruzado con el otro? Lo que hicimos en un momento fue controlar el salto. Ah, ok. Como el eso control. Y con encoder mirando altura y potencia. Y la potencia obviamente es más sensible, ¿no? Que la altura. Es cierto que el encoder tiene una limitación porque hay una parte angular, ¿no? No es todo vertical. Cuando vas tomando, solo lo ponemos en la cadera al costado. Sí. Pero después la realidad que toda la planificación que nosotros hacemos desde el entrenamiento de fuerza la tenemos basada en la calidad de movimiento y desde ahí construimos. Sí. Y el control es por escala perceptiva. Y con encoder seguimos controlando la potencia, más allá de lo que se pueda percibir, nosotros controlamos la potencia y vamos con esos controles. Pero la realidad es que vamos mucho más del campo a compensar que de afuera hacia adentro. Es la realidad de lo que nos pasa, ¿no? En este momento. Gracias. Pregunta Guillermo sobre el Smart Share, si con respecto a la métrica, al índice de eficiencia total. No, está inconclusa la pregunta, pero a ver. Sí, está bien. No, está bien. El Smart Gear es el K-Sport, es la propuesta de inteligencia artificial, un sistema espectacular, que ellos tienen algoritmos donde relacionan por un principio de la velocidad constante de los satélites, los espacios que se ocupan, según la velocidad que te muevas. Y a partir de ahí van entregando con diferentes algoritmos. Está muy bueno. Nosotros recibimos los datos y los estamos procesando, pero no los incorporamos a las tomas de decisiones. Todavía no los incorporamos. ¿Qué limitación tenemos? Que tiene una indicación táctica, hoy habla de eficiencia defensiva, eficiencia ofensiva, pero no hay imagen para contrastar. Entonces, hoy por hoy, para nosotros, transmitir al entrenador eso y decirle, tuvo una eficiencia defensiva X y que no vea la imagen, todavía no impacta. Entonces, la verdad, estamos empezando a procesar para después incorporarlo. Por ahora, lo vemos, pero no lo volcamos a las decisiones. Ahí le abrí el micrófono a Guillermo por si quiere preguntar. Prueba, Guillermo. Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No, la pregunta era la siguiente. Era porque Smart Gear, sé que trabaja con K-Sport, yo también trabajo con eso, y sé que Smart Gear también te muestra, o sea, la relación de la eficiencia física con la eficiencia técnico-táctica. ¿Ustedes ven esa eficiencia? ¿La logran poner a prueba? Por eso, mirá, lo que quedamos fue esto. Nos están pasando los partidos. Y la decisión que tomamos hoy es empezar este proceso de acumular todos los datos suficientes para nosotros hacer nuestro proceso de investigación y ver qué encontramos con eso. Por ahora, nosotros tenemos todo el dato físico y tenemos todo un protocolo de scouting donde se analizan en total 89 variables y todo está por puesto igual y se categoriza con color y se ve la imagen. Entonces el entrenador ve al partido, el perfil de un jugador comparado con el perfil del puesto, todas las variables se van pintando en función de lo que se elija y se ve la imagen de lo que se está eligiendo. Entonces, es eso y el físico. No estamos usando el Smart Gear por ahora. Ok, gracias. No, de nada. Gracias, Guillermo.
Bien, ahí tenemos por ahí algunas otras preguntas en el chat. Tienen el Ale, tenés este Ale Pontalti, tenés el micrófono para abrir si querés preguntar. Ahí te... Hola, ¿me escucha? Sí, sí. ¿Me escucha? Buenas, ¿cómo andan? Che, muy bueno. Muy bueno los datos, muy buena la información. Lo que yo quería, por ahí pregunté un poquito, porque estamos hablando mucho de la carga, digamos, en la planificación para potenciar. Y ahí, Juan, bueno, por ahí cuando yo justo lo pregunté, empezaron a hablar y medio como que lo dijiste. Y Juan hablaba de planificar para priorizar, o cuando no o estás por ahí limitado según el DT, solamente controlar. Y por otro lado, con el tema del partido el fin de semana, como uno para potenciar la carga, también controlar el tema de no llegar fatigado. ¿Cómo manejaban eso? Tomando datos de donde se pueda, de todo lo que tenemos, de la escala wellness, de la percepción subjetiva del esfuerzo, de los índices de fatiga que monitoreamos con el entrenamiento, y de lo que vemos del entrenamiento del jugador, de lo que hablamos con el médico, con el fisioterapeuta, con el entrenador, es un trabajo de todas las áreas. O sea, tampoco el GPS o no tenerlo no nos va a dar la herramienta para poder dosificar la carga. El criterio más importante que nosotros tenemos que tener, hay días que nosotros tenemos la intención de impactar y que vamos a generar una manifestación de la fatiga. Que esa fatiga se tiene que recuperar en el tiempo para que, como siempre hablamos con Adrián, esté en un estado de exaltación el día de la competencia. Y eso tiene que ver con el arte de planificar. Y uno tiene que tener herramientas que le permitan ir viendo cómo es ese proceso de adaptación. Si el jugador se va adaptando a la carga que nosotros le proponemos, desde lo metabólico y de lo neuromuscular. Entonces, ¿qué utilizamos? Todo lo que se explicó y explicó Adrián. Y en base a eso, nosotros quizás nos da la posibilidad, bueno, tener el último tiempo de monitoreo de vivo, tenemos en forma inmediata un análisis de datos que es muy importante, porque hasta podemos ver cuando un jugador está rindiendo por debajo de su capacidad normal, y hasta podemos ver si ese jugador está manifestando ese día un cansancio que no lo podemos observar de otra manera que no sea con el GPS, ¿sí? Por ejemplo, hablando de los imbalances, muchas veces nos dimos cuenta que hacía una inversión en los cambios de apoyo y tenía que ver con que el jugador tenía alguna molestia. Pero todas esas herramientas que uno utiliza, justamente lo que está tratando de buscar es optimizar el proceso de entrenamiento y recuperación. Si no hay ese proceso de adaptación al rendimiento, haga lo que hagas, o monitorees con lo que monitorees, no va a haber mejoras. Mirá, Juan, comparto un segundo la pantalla para mostrar algo para la pregunta. Yo otra vez mostré este cuadrito. O sea, ¿qué hacemos para...? Mirá, lo que sabemos es lo que no hay que hacer. Eso lo fuimos aprendiendo. Lo que sí te sirve, hay un montón de variantes. Este dato que está acá es... O sea, todas las variables las expresamos en porcentaje. Adrián, poné... Perdóname. ¿Por qué no pones sí en presentación? Así se ve mejor. Hoy, ¿está chiquito? Ahí está, sí. Está como... Ahí va. ¿Está mejor? Ahí va. Bien, entonces, este que está acá es el promedio. Cada día las 9 variables se expresan en porcentaje del volumen. Se hace un solo valor y se va acumulando. Entonces, nosotros en la semana llegamos de promedio por día con 28% de lo que pide el partido, en la sesión, ¿no? El average. Y la densidad, 68%. Acá abajo es 19 y 49. Menos tiempo, menos denso. Más tiempo, más denso. Puntos obtenidos, 67-30. O sea, lo que estábamos seguros hoy, la frase de Juan, estado de exaltación. Si entrenás poco, tenés menos chance. Ahora después podrá venir cómo repartís la carga. Después ya es otra historia. Si la orientás hacia la fuerza, si la orientás hacia la velocidad, eso ya tiene que ver. Pero
porque esto no expresa una orientación puntual, este es el promedio de toda la carga. Entonces lo que vemos es que hay que entrenar. Cuando entrenás, el partido tenés más chance de ganar. Sacás más puntos. Por lo menos nos pasó esto a nosotros. Mamadera. Sí, lo gracioso es que lo haces de vuelta, pues ya te pasa, ¿no? Pero bueno. Ahora, Juan, que no se te escuchaba. Dale ahora, Juancito. Estaba silenciado. No, no hay una receta. Pero es que a mí también me gustaría que el otro lado me diga, bueno, es esto, y bajar el 10%, subir el 20% y vas a... No, lamentablemente no existe eso. Y no creo que exista. Entonces tratamos de buscar, sí, de utilizar los criterios y los principios del entrenamiento. Constantemente. Entonces jugar con eso. Y ver cuáles son los mecanismos de recuperación y adaptación, si se van cumpliendo o no se van cumpliendo. Entonces, lamentablemente, por ahí la pregunta que hizo queda incompleta porque tiene que ver un poco del análisis del contexto real que estás utilizando. Pero no hay una dosificación y sobre todo cuando estás hablando de entrenamiento específico. Antes quizá era un poco más fácil la dosificación. Creo que se controla el entrenamiento de lo que se hace en campo es un poco más complejo, porque hay fatiga cognitiva que es imperceptible, lo que se manifiesta al otro día. Entonces, por ahí uno analiza lo mecánico y lo metabólico, pero hay una fatiga cognitiva importante. Y eso no lo tenés en dato, lo tenés que controlar con otras variables. Entonces, es un poco de todo, lamentablemente. Es el arte del entrenamiento. Y afortunadamente, las dos cosas. Ahí teníamos a Julian para hacer una pregunta. ¿Te podés abrir el micrófono si querés? Ahí está Gustavo también, que quería preguntar, Juan. Mirá. Dale, el que quiera. ¿Gustavo qué? ¿Topo? Sí, está justo acá abajo. Topo. Hola, Topo. Pará que te doy volumen, Topo. Ahí estás. Hola, Juancito, ¿qué haces? ¿Cómo estás, Juan? Bien, qué contento me pone escucharte. Extraño nuestras discusiones, Ya no discuto más. ¿Qué tal? Que discuta, Juancito. Que discuta Adrián, ya está. Ya está, claro. Yo lo tengo a Andy, que debe estar por ahí, Andy. Que Andy y Bagarini no se pueden poner de acuerdo en el horario del almuerzo. Todavía. Quería primero agradecerle ahí la honestidad con la que cuentan las cosas. Ahí lo tengo de frente a Matías Paladino. Yo le propongo que vaya al peluquero, Matías Paladino. Sí, como para que se ponga un poco en órbita y que muestre la rigurosidad académica que tiene. Yo te iba a hacer una pregunta, Juan y Adri, y ahí es un poquitito en línea de lo que había preguntado Jorgito González también. Cuando ustedes controlan la carga del entrenamiento, ¿qué hacen ustedes? ¿O controlan la carga de todo el entrenamiento, incluidas las recuperaciones? Todo. Todo. Mirá, ¿todo? Un detalle concreto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, entonces reformulo. Hay a veces inconsistencia entre lo que uno como me gusta lo que dice Juan, que somos entrenadores, no, ¿cómo es que decís, Juan? Que somos entrenadores físicos, no preparadores. Entrenadores físicos, no preparadores. Me gusta el término, un término bastante inteligente. Uno propone una tarea de rendimiento, de desempeño, con tal o cual, como entrenador físico, y por el otro lado viene el entrenador táctico, y en el medio o te cambia la tarea, o te diseña otra, o le agrega dificultad, o le quita dificultad, o un jugador que vos tenías pensado para tal o cual tarea pasa a cumplir otra y se suma a otra, digamos. Que es la realidad del deporte de conjunto, digamos, ¿no? ¿Eso también lo tienen cuantificado en el análisis en todas esas métricas? Porque, ¿sabes qué? Ahí es donde empieza la diferencia entre alguien se está escuchando, ¿no? Pará que viene la mano mala.
Aguanten un segundo. Se cayó. A ese lo fajaron. A ese se la dieron, ¿eh? Aguanten un segundo, perdón. Está muteado, Juan. Decía que no puedo controlar a mi señora y mis dos hijas mujeres, que voy a controlar una computadora con 100 personas adentro. Pero bueno. Claro. A ver. Ahí está, me parece, ¿no? No. Verá que... No, pero ahí está bajito, se escucha bien, Juan. Si no, entre que tenés Parkinson, claro. Hay un montón de gente para desastre. Así que... Qué difícil. Mirá, ahí lo que vamos viendo es esto. La adaptación y la respuesta es mucho más global que aguda, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es cómo tiene que llegar el jugador. Entonces, en esta cuestión, tenemos la posibilidad de decir, ahí está. Vamos. Ahora sí, Adri. Abrite de vuelta, Gus, que te quedaste sin... Que lo cerró a todos. Igual, Juan, está cerrado. Ahí está, sacala del ángulo, Gus. Ahí está. Entonces, obviamente tenemos la posibilidad de monitorear en vivo y podemos ajustar en el momento, ¿no? Eso sí, había un diseño, lo fuimos ajustando en los periodos que hemos hecho. Pero si no, también la cara es global. No es solamente diaria, ¿no? No es que si no lo haces el lunes y estás el martes ya no sirve de nada. Y es todo lo que va haciendo la semana y todo lo que se va haciendo la acumulación. Entonces, me pasó a poner ahora con la 23, un día no lo pude hacer, lo completé el día siguiente, terminó, le digo, vení, falta esto, y completó. Y vos después ves la carga, por eso separo mucho el control de cara con el diseño de la carga. Una cosa es diseñar el entrenamiento y otra controlarlo. Yo lo diseño, no sale como quiero, lo controlo, a partir de ahí ajusto y vuelvo a empezar. El caso que decía Juan, no tenía espacio para diseñar, hay que controlarlo, y hay que ajustar nosotros de tarea analítica. Pero este es igual. Yo lo percibo igual. Es todo el tiempo ir viendo, pero en la manera global. No es... Obviamente que las orientaciones tienen que estar, el día tiene que tener una orientación, pero veo el entrenamiento mucho más global. Yo antes veía la cosa mucho más cerrada para mí. El martes era martes, el miércoles era miércoles, y no podía moverme, porque si no, yo me volvía loco. Hoy no. Hoy ves que esto es mucho más grande y va en un camino muchísimo más grande. Y después, con respecto a la recuperación, por lo menos a mí no me quedó claro cuál querías preguntar, Gus. No, viste, entiendo que se dan todos los deportes, incluido que capaz que tenés un sujeto, pero ya me lo respondiste, esto, de que capaz que un día no entrena porque tiene que hacer otra tarea, o tiene que turno con el kine, o que el médico sugiere. Pero entendí que el análisis lo hace en global, más que tan minucioso y tan detallado. Y lo entendí perfectamente, ¿eh? Sí, o sea, lo hacemos detallado, pero lo compensamos global, digamos. Claro, ¿no? Eso. Claro. Sí. Así vamos. Nosotros evaluamos la cara interna y la cara externa. Claro. Por ejemplo, nosotros consideramos que la cara externa es muy elevada. Los niveles de carga... Nosotros tenemos ese jugador para el entrenamiento. Juan, perdóname. Repetí, por favor, porque lo silencié porque hay un sonido muy molesto atrás. Ahora sí, perdona, Juan. Bueno, que te decía que nosotros la manera de controlar usamos la carga interna y la carga externa por percepción subjetiva del esfuerzo, ¿sí? Y por todas las variables mecánicas que analizamos por el GPS. Y hacemos un cruce de variables. Y aparte, con ese cruce nosotros vamos detectando si la respuesta que tuvo el jugador en base a lo que recorrió fue acorde a lo que estaba planificado. Por ejemplo, si está en un foco rojo, que quiere decir que hizo un recorrido de parámetros métricos mucho más elevado del promedio de lo que se tenía que hacer en el día, y tiene una percepción del esfuerzo muy alta, es un jugador que teóricamente, desde lo que nosotros estamos analizando, tiene posibilidad de tener índice de fatiga más elevado. Entonces, ese jugador... ya se interviene desde el área de la fisioterapeuta y de la preparación para el entrenamiento del día que viene con esa alerta, ¿sí? Y muchas veces
directamente trabaja menos, ¿sí? Y al revés, si nosotros controlamos, tenemos una métrica, obtenemos que el jugador tuvo menos del recorrido que tenía que hacer, con una percepción del esfuerzo muy bajo, quiere decir que lo entrenó, al otro día se le va a poner una carga que entrene. Entonces, con eso de equilibrio global, no tan analítico como sabían, vamos obteniendo el proceso de adaptación, porque el proceso de adaptación no es fuerza, resistencia, es todo, Gustavo. Entonces, nosotros utilizamos más el criterio global de carga, es decir, impactamos, fatiga, recuperación, y en base a ese equilibrio en las semanas, vamos modificando la carga. Quedó muteado, está muteado. Dale, dale, Gus. Digamos que este modelo bastante interesante resulta. Vos te vas dando cuenta antemano con quién te estás por quedar corto con los trabajos. Tendríamos que abrir el Excel, porque el Excel lo ves muy claro. Lo ves clarísimo. Claro. No, no, pero en términos conceptuales, te claro, vas dando eso, cuenta. Claro, lo... claro. Porque vamos, se va diseñando y se va armando solo en función del grupo que tenemos. Entonces, recepción, carga interna, rojo. Carga externa, rojo. Le cuesta y no hace nada. Bueno, claro. Hay otra cuestión ahí. Y así vamos claro. jugando, con las cuatro claro. combinaciones posibles. Y lo vemos claro. todo el tiempo. Lo que intentamos hacer es verlo por lo que pide el partido, por lo que pide el puesto, porque no es lo mismo el central, claramente, te empieza a bajar y más tarea específica. Pero eso es todo el tiempo carga interna y externa, ¿sí? Y en función de eso, ir viendo cómo va. Entonces lo ves el lunes, el martes, si ya está llegando ahí, hay que hacer algo rápido, no esperamos al final. Claro. Y así vamos llevando. Claro, cuando yo te digo esto, que vas viendo el futuro, te vas anticipando sí. a lo que va a pasar. Sí, claro, claro. Vos vas viendo claro. cómo está la carga y después empiezas a ver el macro de él, el micro de él, vas viendo cómo si te empieza claro, a caer. Sí. Rojo, rojo. Tengo carga claro. interna roja y carga externa verde, bueno, va para otro lado. Se mata, pero le cuesta. Claro. La peor es carga interna alta y carga externa baja. Esa es la peor. Claro, esa es y ahí vamos jugando todo el tiempo entre eso. Ahora, que es un poco lo que decía. ¿Cuánto es lo mejor en el fútbol? ¿200%, 250%, 300%, 350% semanalmente para aceleración, para 24? Eso es lo que hay que empezar a discutir mucho más. Eso es lo que tenemos que discutir, porque eso no es muy, claro. muy, muy interesante. Muy interesante. Muy bueno. Bueno, muchachos, gracias, Gus. Gracias por estar. No, un placer, un placer. Bueno, no sé si alguien más tiene ganas, ya llevamos dos horitas y bueno, no me gusta. Pato quiere preguntar. ¿Qué? Pato quiere preguntar. Escuchá, estamos 2:10. Dejalo. Me gusta, hoy le hiciste hablar a Juan. Estaba... Sí, es así, sabe todas las veces que me hizo hablar, ahora le toca a él. Bueno, va a haber una próxima, va a haber una próxima claramente porque hay un montón. A ver, ¿a quién Patricio. Viste, Adri? Patricio. ¿Quién? Pato. Patricio Chemendi, Pato. Ah, dale, Pato. Hola, ¿cómo andan? Bueno, buenas noches a todos. Gracias. Gracias por la charla, la verdad, espectacular. Ahora, al momento de decir, la verdad me encantó esta nueva propuesta a partir de los datos que han procesado y que le han dado tratamiento de empezar a planificar los entrenamientos a partir de la densidad y no tanto del volumen. Si bien ustedes trabajan con seleccionados y por ahí la forma de estructurar la semana de entrenamiento es distinta, para los que trabajamos en clubes, ya sea que uno se guíe por una periodización táctica o periodización integral, si es microciclo estructurado, morfociclo patrón, de los días de entrenamiento de la semana, ¿no? Ustedes apuntan a que la mayoría de los entrenamientos y la mayoría de los días, todas aquellas tareas que se programen en este valor de 108, 110 metros por minuto, o hay algunos días de la semana donde, bueno, de este valor que me establece la competencia en cuanto a densidad,
propongo un poquito más y otro día de la semana, me imagino, el match day menos uno, bueno, trabajo un poquito por debajo. ¿Cómo manejan esto? Ya que la verdad no hay nada publicado y bueno, son los primeros que lo proponen y me parece fantástico. Dale, ¿vos, Juan? No me dejas hablar, hablá. No, hablá vos, yo te toca a vos. Dale. Es que, a ver, nosotros en el microciclo hay algo que está claro, que respetamos, que es la dinámica de carga. ¿Sí? Ahí donde consideramos que es importante impactar, son días de entrenamiento donde decimos, bueno, esta variable tiene que estar en la zona de impacto. Y para la zona de impacto, nosotros nos fijamos en la densidad. Pero después hay días donde nosotros trabajamos la recuperación, ¿sí? Como el 8 más, el primer día, el segundo día, y trabajamos con volúmenes e intensidades que nosotros las caracterizamos, las llamamos tareas mixtas. ¿Qué significa? Son tareas donde no impactan ninguna zona de entrenamiento. Nosotros tenemos zonas de alta intensidad, de máxima intensidad y total. De esas tres, evaluamos lo absoluto y lo relativo, como explicó Adrián. ¿Sí? Y de eso evaluamos impacto metabólico, impacto neuromuscular, vinculado a la fuerza, vinculado a más 24. Entonces, en base a esa estructura, los días que nosotros vamos a impactar, en una, en otra, y en la otra, tenemos que estar a nivel de densidad. Y los otros días son zonas o tareas mixtas. ¿Qué significa? Que no impactan en ningún valor. No nos preocupa a nosotros que llegue a ningún valor, ni de volumen, ni de intensidad. Entonces, esos son los criterios que utilizamos para planificar. ¿Sí? Por lo general son el tercer día, el cuarto día y el quinto día donde nosotros buscamos impactar. Y los otros días son tareas mixtas. Una que es una tarea de activación, que es previo al partido, y los días de recuperación, que tiene que ver con las 48 horas post-match. ¿Sí? Esos son los criterios que utilizamos nosotros. Solo utilizamos la densidad cuando vamos a impactar. Nada más. Hay otros días que no, y la llamamos así, la clasificamos directamente como tarea mixta. Mixta porque no es nada para nosotros. Claro. Ahí lo único para agregar de lo que dijo Juan es que nosotros usamos como criterio el 90%. Si la tarea no llega al 90%, no representa, no es dinámica, es tarea mixta. Y está orientada. Entonces, los días de fuerza miramos 4 centralmente, aceleración, desaceleración. Los días de velocidad miramos 2, 24, 55. Y tenemos 4 orientaciones centrales. Fuerza, fuerza con carga metabólica, velocidad, velocidad con carga metabólica. Entonces, si hacemos 24 y también levantó relativa, es velocidad metabólica. Si no levantó relativa y bajaron las otras dos también, 16 y 20 watts, solo velocidad. Entonces lo miramos en función de ese valor. 90, y sí buscamos 100, 110, 120, 130, pero de esa zona. No puedes buscar todas a la vez, si no es fútbol directamente. Y a veces te da, y a veces no. ¿Te contestamos? Muy bien. Bueno, me parece que es un buen momento para dejar en libertad a Adrián y a Juancito. Agradecerles, bueno, lo dije al principio, no es fácil hacer lo que ustedes mostraron, porque demanda tiempo, compromiso y claramente muchísima claridad conceptual y no es algo que abunde, así que bueno, felicitarlos. Hoy le chupé un poco las medias a Adrián, ahora te toca a vos, Juan, pero no, ya sabés lo que pienso de vos y de tu familia. Te quiero agradecer por brindar este tiempo, por acompañar el encuentro de hoy y agradecerles claramente a toda la gente que se sumó. Y proponerles, si ustedes tienen ganas, proponérselo a los dos. De por ahí ya está planteado el desarrollo conceptual, me parece. Estaría bueno por ahí esto último que resultó sobre el final, que tiene que ver
con esto de llevar todo este conocimiento nuevo, si se quiere, esta evidencia de campo a lo que sería una semana tradicional de entrenamiento. Bueno, me parece que sería bueno para todos los que, para los profes mortales que nos toca el día a día en los clubes. Así que bueno, se los tiro y si lo hablamos en la semana y si tienen ganas y hacemos un hueco y si les parece metemos un segundo encuentro. ¿Te parece, Juan? Te lo pregunto a vos porque sé que Adrián ya lo tengo adentro. Preguntale a Adrián, a mí esto... ¡Ah, qué fuerte que te... ¡Qué fuerte que está la sociedad! Escucha. Él, vamos a hacerlo, yo después lo hacemos. Es así. Yo quiero que esté él. Si no está él... No, no se hace. No, es si así, no están, pero entonces directamente. Después lo comprometo. Si hoy no le dije, está... Te voy a ser honesto, lo llamé y le dije, vamos a darla juntos. No. Entonces directamente lo hacemos hablar. Directamente. Te tenés que poner una barra olímpica con dos cauchos para que arranque. Si no, no hay forma. No hay forma. Ya sé cómo es. Hay que mostrarle la zanahoria. Bueno, gente, Adrián, Juan, muchísimas gracias. Adri, gracias. Te mando un abrazo enorme. Juancito, lo mismo. Y bueno. Te vuelvo a agradecer lo que dijiste. Me dejaste sin palabras. Te lo vuelvo a agradecer. De verdad, de corazón. Gracias, amigo. Gracias, Juan. Gente, muchísimas gracias. Va a quedar grabado esto, así que lo van a poder volver a ver. Y esperamos la logística y el convencimiento de Adrián para con Juan. Y en la próxima hagan un tándem y volquemos toda esta hermosa teoría a una semana de trabajo como para que todavía nos sirva aún más. Así que bueno, muchísimas gracias, gente. Gran abrazo. Adiós. Gracias.